Madre mía, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, familia. ¿Qué tal? ¿Os gusta mi camiseta? ¿Cómo es la camiseta, eh? Es la caña. Es la caña. Me la han regalado. Me la han regalado mis niños. Aquí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Primero, ¿se me oye? Quiero saber si se me oye. ¿Se me oye bien? Supongo que sí, como siempre, como todas las noches. Familia, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Noche de lunes, lunes 23 de octubre. Bienvenidos a mi canal, vuestro canal, emitiendo desde aquí, desde los estudios centrales de mi casa en Málaga, emitiendo para Andalucía, para España, para el mundo entero. Tenemos un directazo. Esta noche va a ser un directo muy divertido. Vamos a hablar de un personaje que estoy seguro que os va a sonar. Ahora os pondré una fotito de él. Y que este personaje tiene, como todos, las personas, los personajes, todos tienen, todos tenemos algo detrás. Digamos que no queremos que salga a la luz, algo que queremos esconder, que queremos tapar de nuestro pasado. Y esta noche os vamos a contar el lado oscuro de este señor. Joaquín Torres. ¿Os suena Joaquín Torres, verdad? Joaquín Torres, ese arquitecto tan famoso. Pues aquí lo tenéis. Todas estas son las fotografías de Joaquín Torres para que no me diga nadie que no lo conoce. ¿Estamos? Bien. Joaquín Torres tiene una historia que contar. Y esta noche la vais a saber todos vosotros en directo en este canal. El lado oscuro de Joaquín Torres. Ahí en nada. Vais a flipar en colores lo que tenemos esta noche preparado en el directo. Obviamente ya lo estáis viendo en pantalla. Tengo a mis colaboradores. Paso a saludarlos y que os saluden. Paqui, Ogro, Yodo. Buenas noches a los tres. Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Adelante, a saludar a nuestro público, a nuestra comunidad. Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Me habéis encantado en el chat, que hoy sí lo estoy viendo un poco, que en cuanto has dicho eso, dice, empiezan, Fidel, Fidel. Yo lo estaba viendo, no lo estaba viendo el chat. En Ah, no me cuanto has dicho sí. personaje tal oscuro, que tiene un pasado oscuro, la gente ha relacionado. Muy bien, chicos, estáis ahí, al loro. Así me gusta. Venga, Muy besito. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, que quiero que sepa nuestro público, nuestros seguidores, nuestra audiencia, que a mí no se me olvida el directo de Fidel. Cuidado, ¿eh? Y será un directazo porque será una bomba, porque os voy a ofrecer cuando llegue el momento, ¿eh? Que esto tiene su trabajo, material inédito sobre Fidel Albiar. Ahí es nada. Ogro, todo tuyo. Buenas noches. Buenas noches, David, compis. Bueno, ya has dado la primera exclusiva de la noche. Vamos a ver directazo de Fidelito, que seguramente esto a la audiencia les va a encantar. En cuanto a esta noche, yo les prometo a todas las gotitas que nos están viendo, a todas las gotitas que nos apoyan de la marea y las que no son de la marea y que nos están viendo y apoyando también, que nos vamos a divertir. Esta noche va a ser un directo con información, pero muy ameno, muy, muy ameno. Yodo.
Pues buenas noches a todos, otra vez de nuevo por aquí. Yo estoy encantada, como siempre, de estar aquí. Me siento muy a gusto, la verdad, no lo dejaré de repetir. Un besito para José y para los flipos, que no han podido estar, pero bueno, seguro que están por ahí atentos a lo que decimos. Y bueno, esta noche, una noche en la que va a haber como en Falcon Crest de todo, no va a faltar de nada. Me encanta eso de Falcon Crest. Qué bueno. Me ha encantado. Oye, por cierto, voy a empezar a saludar a nuestra gente en el chat. Y bueno, voy leyendo un poquito, ¿no? Antonio Martínez, buenas noches desde Cartagena. Espero que disfrutes del directo. Y Zaskun, como siempre. Nos recuerda que dejemos nuestros likes y que apoyemos el directo. Aquí la ponemos, Aizaskun. Más, vamos allá, más. Voy a ver desde dónde nos estáis viendo. Ah, os tengo que contar una cosa. Desde Valencia deseando ver el directo. Isabel, besazo para ti. Esta mañana, haciendo la rehabilitación de la mano. Me dice una señora, me dice, eran dos señoras, eran hermanas, las dos encantadoras, no querían molestarme, claro, yo estaba allí sentado como el que está esperando la cola en el metro, ¿sabes? Y a que llegara mi turno, y entonces se acercan las dos señoras y me dicen, Antonio David, queremos decirte una cosa, te seguimos en todos los directos que haces, nos encantan tus directos y tus colaboradores, nos encanta tu contenido. Y cómo nos entretienes. Dicho esto, queremos decirte que cuando hablas de los espectadores que tienes en el directo, de la gente que está viendo tu directo, y dices 3.000, 4.000, 5.000, perdona, eso es lo que a ti te aparece en pantalla. Después nosotros, cuando estamos en casa, que te vemos desde el salón de casa en la tele, somos cinco en la familia. O sea, que esos números que tú estás dando, multiplícalos porque en cada familia, en cada casa, habrá tres o cuatro personas que te estén viendo en el salón desde su televisión. Oye, no había caído yo en ese detalle. Digo, pues sí que es verdad, sí que lleváis razón las dos. Total, dos besos, me metí para adentro, pasaron a torturarme la mano. Aquí la llevo. Está un poquito todavía gigante. Mirad, hasta aquí. No puedo cerrar más de aquí. No puedo hacer así. Pero bueno, oye, poquito a poco. Progreso adecuadamente. El dedo meñique no se mueve. Todavía no se mueve. Pero vamos, ahí voy. Llevándolo. Con paciencia, resignación, dignidad y con espíritu. Esta mano hay que arreglarla para que funcione otra vez bien, que estoy loco por tocar la guitarra. Seguimos. Desde Tarragona, Esther, muy buenas noches desde Gerona. Juanita, gracias por estar ahí. Lidia, desde Galicia. Desde Galicia. Vamos, la marea azul, dice Daniela Georgieva. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Bueno, desde Madrid, Paqui Montoro, yo me revelo, Ana Bernal. Buenas noches, cariño. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, pedazo de directo. Buenas noches desde Madrid. Buenas noches desde Águilas. Eso es Murcia. A ver, ¿desde dónde? Desde Barcelona, Paquita. Buenas noches, Ade. Buenas noches, chat. Nos saluda a todos. María Hernández. Buenas noches, David. Madre mía, qué de gente, por favor. Bueno, a ver, venga, voy a darle aquí abajo para que salgan los nuevos comentarios, porque esto va como un tiro. Dice Pedro que no se te quede el dedo como aquí con Hernández. No sé qué le ha pasado aquí con Hernández en el dedo, la verdad, no tengo ni idea. Sé lo que le ha pasado por un poquito más para atrás de la espalda, por abajo, eso sí sé lo que le ha pasado, pero en el dedo no tengo ni idea. Maribel, desde Oviedo, un beso. Desde Huelva, Stephanie, desde León, Belén, desde Caldas, desde Coslada. Desde Suiza, Juan García, un abrazo. Desde Sevilla, María. Desde Mérida, Mercedes.
desde el Masnou Barcelona, desde Sevilla. Madre mía, desde Pucela. Esto es una locura. Desde Santander, desde Valladolid. ¡Parar ya! ¡Parar! 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 Me queda claro. Desde toda España y parte de Europa. Perfecto. Infinitamente agradecidos por estar aquí conmigo esta noche. Dicho esto, os pido, a ver, un primer plano aquí. Primer plano. Bien. Os pido a todos, familia, para poder posicionar este directo lo más rápidamente posible, vuestro like. Para aquellos que aún no se hayan enterado de que YouTube, por el motivo que sea, no les haya comunicado de la emisión del directo, pues que automáticamente cuando le demos al like, YouTube lo posicione y nos puedan ver aquellos que todavía no saben que estamos aquí. Bien, el like, importante, súper agradecido. Dos, aquellos que no estáis suscritos al canal, os pediría, si lo tenéis a bien, si os gusta el contenido, si os gustan los directos, si os gusta el canal, los colaboradores, nuestra gente, nuestra familia, nuestros seguidores, nuestra comunidad, os suscribís, que es gratuito. Ya prepararé el tema de los Bizum y el tema de los miembros y tal. De verdad, eso es una asignatura que tengo pendiente. Bien, que compartáis el directo a través de redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, esos grupos de WhatsApp que tenemos de amigos, de familia, tal, no sé qué, pues venga, boom, lo compartimos. Importante, tocamos la campana para que YouTube nos avise de cada una vez que subamos contenido del canal a la plataforma. Y gracias por interactuar conmigo, con los colaboradores, a través del super chat, a través del chat, este chat que va como nave, a la velocidad del ave, y obviamente gracias a todos aquellos que colaboráis con el canal a través de los superchats de forma económica. Como por ejemplo, María EVM. María, te envío un beso, un besazo desde España, Málaga, a Colombia. Gracias. Desde Colombia, saludos, nos dice María. Y Paqui Díaz, desde mi casa y hoy soy JR. Bueno, pues nada, esos son los dos primeros superchats de la noche. Gracias a todos, de verdad, de corazón, por acompañarme. Por cierto, anoche domingo hicimos un directazo sobre la ley del solo sí es sí. Estoy infinitamente agradecido por todas las personas que durante tres horas que duró el directo estuvisteis acompañándonos. Era un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el salseo, era un tema relacionado, sabéis que tengo esa sección sobre la violencia de género para dar voz y para tener conocimiento de aquellas noticias, de todo eso que envuelve a la ley del sí es sí, a la violencia de género, a todas esas personas que necesitan un altavoz y tienen mi canal para dar su testimonio o para ofrecernos, ¿por qué no?, contenido de calidad donde nos ilustren, donde a través de sus opiniones podamos aprender y de sus reflexiones. Y para eso está esa sección. Y estoy tremendamente feliz de la acogida que tienen esos directos y esos vídeos, porque es una temática completamente diferente a lo habitual en el canal y estáis respondiendo de una forma maravillosa. Aquellos que no hayáis visto el directo de anoche, me encantaría que lo vierais porque es un directo interesante, cuanto menos interesante. Gracias por todos esos comentarios que me habéis dejado en la caja de comentarios del directo. Son espectaculares, infinitamente agradecidos. ¡Buah! ¡Buah! Bueno, cerca de 4.000 personas. Besos para todos. Gracias por estar ahí. Mis moderadoras, que siempre las dejo las últimas. Gracias. Gracias por estar conmigo y por poner orden a este chat que no sé, pero no he visto un chat más rápido en mi vida.
Gracias a todos por interactuar con nosotros. Pues mira, dice Merce, dice, que lo vio, dice, fue un directazo. Gracias, Merce, gracias. Gracias, cariño. Melissa. Melissa, besos desde Alemania. Besos. Besos. Y mira a mis moderadoras, ya me están dando besos a mí. Pues muchísimas gracias, chicas. De verdad, de corazón. Bueno, pues ya hemos hecho todas las presentaciones, vamos al lío. Hablábamos de Joaquín Torres. Quizás deberíamos, ¿no?, de poneros un poco en contexto para que sepamos quién es, ¿no?, Joaquín Torres. He puesto la foto anteriormente, ya se me ha ido, pero vamos a intentar recuperarla, ¿vale?, para ponerle cara a Joaquín Torres, a aquellos que no sepáis quién es. A ver, aquí y aquí. Claro, a ver, sí que es cierto que... A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se abre, Joaquín? Joaquín, ¿no quieres abrir? ¿No te quieres abrir? Bueno, pues nada, no pasa nada. Pues me voy a otro Joaquín. ¿Y por qué no sale aquí Joaquín Torres? Bien, oye, ¿qué pasa? Venga, vale, pues ya está, aquí. Joaquín Torres, ¿verdad? Venga, ya está. No pasa nada, tranquilo, tranquilo, Joaquín. Si esto es... Aquí, venga, a ver. Joaquín Torres, ¿verdad? Tenemos aquí a Joaquín Torres. Todos los que nos estáis viendo lo identificáis. O sea, Joaquín Torres es el marido de Raúl Prieto, antiguo director de Sálvame. Joaquín Torres, os pongo en contexto, es conocido porque, bueno, ya en el mundo de la farándula y tal, es famoso, ha salido en diferentes programas de televisión, se les ha hecho, pues igual, yo qué sé, montones de entrevistas. O sea, que es un tipo que es conocido. Antes de que se le relacionara con Raúl Prieto, él ya había salido en televisión, obviamente había salido en televisión de la mano de Raúl Prieto, pero estaba encubierto, no se sabía que su pareja era Raúl Prieto. Joaquín es arquitecto, tiene un estudio de arquitectura que se llama Acero, y este señor se hizo conocido en el mundo del famoseo, porque una vez que llegó a Madrid de la mano de José Luis Cerecera, un empresario importante de la construcción, un empresario fuerte, le ofreció la posibilidad de construir viviendas en una parcela enorme llamada La Finca. Él dice que él fue su mentor, José Luis Cereceda fue su mentor, fue prácticamente su padre, y le ofreció la oportunidad de poder construir casas de superlujo en esa famosa urbanización inmensamente cara llamada La Finca. Está situada en Madrid. Empezó a construir, obviamente empezó a relacionarse con el mundo del famoseo, y ha construido casas a personajes muy importantes. Pues no sé, oye, Cristiano Ronaldo, entre otros, Alejandro Sanz. Ahora vamos a ir viendo a cada uno de esos personajes, Felipe González, un montonazo de gente. Bien. Tiene una historia personal detrás que él mismo llegó a contarla en televisión. O sea, este señor es homosexual, declarado, salió en televisión, dio sus explicaciones, a mí me pareció fenomenal, estupendo, genial, maravilloso. Pero claro, él contaba que, bueno, que no salió antes del armario por su familia, por sus padres y tal, porque, oye, pues sus padres no estaban de acuerdo con tal. Bien,
Dicho esto, ¿qué ocurre? Que él se casa, tiene hijos y llega un momento donde le dice a su mujer que se quiere separar, que bueno, pues que es homosexual y que quiere separarse y tal. La separación obviamente no fue cordial, podríamos llamarlo así. Posteriormente se le conoce ya de una forma pública la relación que mantiene con Raúl Prieto y de ahí ya su salto, digamos, a la fama en el sentido de sentarse en un plato de televisión y contar sus pormenores. Este es un poco el contexto de este señor, ¿verdad? Obviamente, como todos he dicho al principio, tiene un lado oscuro que lo vamos a contar esta noche. ¿Por qué hablamos de Joaquín Torres? Pues es muy fácil. O sea, Joaquín Torres está ahora mismo perseguido por la polémica, por unas declaraciones que ha hecho Cristina Tárrega. Buenas noches, os la presento. Acusa a Cristina Tárrega de que le hacen magia negra. A partir de ahí se ha desatado una historia que lo flipas, que lo vamos a analizar además, pero no solamente eso, sino que ya ha empezado a disparar a diestro y siniestro y dentro de esa ráfaga de balas también ha pillado, aquí está, Juan Momén, Tamara Falcón. A Tamara Falcó la ha puesto de vuelta y media. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Pero tampoco piensen que ha dicho gran cosa ni que Tamara le ha contestado gran cosa. Es decir, un cruce, pequeño cruce de acusaciones sin, en el menor misterio y nada. Y le dice este que no tiene la otra, que el estilo que a ella le gusta en sus casas a la hora de decorar y de diseñar no es el estilo moderno. Y minimalista y que lo que le mola es el rococococococó. Ya está, los muebles antiguos, para que nos enteremos. Esa es la polémica que tiene con Tamara Falcó, pero sí que es cierto que tiene mucho más peso la polémica que tiene con Cristina Tárrega, porque la ha puesto de vuelta y media y encima la acusa de haber hecho magia negra. Ahí es nada. Con toda esa polémica, vamos a ir desarrollando poco a poco quién es este señor, qué es lo que ha hecho, las casas que ha construido para los famosos, quiénes son esos famosos y la bomba de la noche, lo que esconde Joaquín Torres en su lado oscuro. Bien. Dicho lo cual, voy a quitar esto. Y no sé si mis colaboradores quizás quieran ampliar un poco más la puesta en contexto que he hecho a nuestro público, a nuestros seguidores. Alguien que quiera dar alguna pincelada que a mí se me haya ido de la olla. Muchas gracias, sé que lo he hecho bien. Gracias, chicos. Lo has hecho muy bien, muy bien. No, ah, lo voy a poner dos velas negras. No hay más palabras, señoría. Perfecto, perfecto, pues. Pues entonces empezamos con el primer vídeo que no tiene desperdicio alguno. Eso sí, a ver. Aquí, pinchamos aquí, le damos aquí. Madre mía, cómo domino ya con la mano izquierda, tío, qué fenómeno. Ok. Atentos. Pasen, vean y disfruten. A ver. ¿Oyen bien o no oyen bien? No se oye bien. Porque se me ha olvidado conectar el chisme este.
Vamos a ver. Sí, quizás ahora conectando el Bluetooth puede ser que funcione. Vale, ¿no? Parece que sí. Venga, vamos a cruzar los dedos. Vale. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa? Que no se oye, ¿no? Se oye bajito, ¿no? A ver, tu navegador perdió la conexión con el audio de tu pantalla compartida. Reinicia tu navegador. Mu. Tarrega, si No estás puedo en el hacer chat, eso. No vete. puedo hacer eso porque es que si no ya la lío. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Como dice la compi, te ha A mandado ver, ¿qué un es lo que ocurre carregazo. aquí? Audio. Audio, este está y este está. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Por qué me dices que reinicie? No, no puedo reiniciar en este momento. Ha de joder que salga Bueno, Tárrega pues del venga, chat. vamos a ver qué pasa. Si no, voy a meter. Si no, voy a meter el micro y vamos a ver. Dice el gaferío Carrasquil, dicen por ahí. Bueno, ya lo que me faltaba también. A ver, si no, pongo el chisme este más para acá. Y vamos a ver, le damos al play. Vamos allá, familia, lo siento. A ver, ¿dónde estás? Bueno, vamos a ver si funciona el chisme ahora. Si no funciona el chisme, espero que lo podáis oír medianamente bien. No, no se oye. No, estás poniendo a través de tu teléfono móvil con el micrófono, sí, pero así no estás escuchando nada, ¿eh? Oye, ¿no se oye nada? A ver, ponlo otra vez. Dale, dale al play. ¿Hay alguien que me diga si se oye algo? Chicas, por favor. Dale al play, dale al Yodo, play. Paqui, ¿no se oye? ¿Me oyes? Es que No tú nos tampoco oyes. nos oyes a nosotros. No nos Hola. oyes tú. No nos oyes tú, David. Te estamos hablando y no nos oyes. Espera que. Sea, ¿no se oye nada? No, ni tú a nosotros tampoco ahora. Pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Hombre, por Dios, llevo todo el día trabajando, montando todos estos vídeos para ofreceros un pedazo de directo y me estáis diciendo que no se oye. ¿Esto cómo va a ser? Pero a mí sí se me oye, ¿no? Bueno. El vídeo no se oye, los colaboradores sí. Magia negra. No, en serio. No sé, porque tendría que escucharse como siempre, vamos. Tendría que ver como siempre y escuchar como siempre. Pero no estoy entendiendo nada, de verdad. No, no, no entiendo nada. No sé por qué, por qué. Chicos, ¿podéis decir algo mientras tanto? Sí, pero tú no oyes. Pero no os oigo yo tampoco a Claro, vosotros. claro. No, no, no oye. A ver, Es que tienes la que no teclita cunda del el audio. pánico. A ver, vamos a ver, que no cunda el pánico. Mientras
Mientras David Pero está ¿por qué arreglando los esto, oigo? él no los oye. Vamos a pedirle a Bueno, pues. Tarrega que salga, por favor, del chat inmediatamente. Y mientras tanto, como nosotros el vídeo sí lo hemos visto, por favor, vamos a comentar el vídeo. Esto sí, esto hay que Lo tengo hacer. conectado. O sea, tengo los cascos conectados. Bien, eso es un Hola, ¿alguien me avance. dice algo? Los cascos de los caballos. Vale, pues aquí, a ver, tal, 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 la cámara, el audio está, los cascos están. Entiendo nada. Ade, Se ven prueba hacia la probando. luz. Ven hacia la luz, Ade, de verdad. Ven hacia la luz. Por No, es que favor. no nos escuchan. Yo no sé si si la audiencia nos está escuchando a nosotros, Sí, a nosotros se nos sí. oye. Venga, Sí, nos oyen. ¿cantamos algo mientras? ¿O vamos explicando el vídeo? Venga, Yodo, explica el vídeo. ¿Qué No, le hace? el vídeo no. Yo puedo explicar Que quién yo no os era oigo ahora. más o menos este señor, que bueno, que un señor famoso Es que yo no os oigo. Dios se mío de mi vivió. vida, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Os habíamos prometido que esta noche nos íbamos a divertir. David, te queremos. We Vale, love vale. you. Pero yo no oigo a mis colaboradores. Nada, pues salte tú y déjanos a nosotros. Total. Venga, chicos, nos hacemos con el canal. Cuando crees que me No, ves, no os no oigo. Yo a cantaré. vosotros no os oigo, ¿vale? Vale, Así. cariño. Pues somos el 99% del canal. Si no nos oyes, malo, Estoy malo. alucinando. Jamás en la vida me ha pasado una cosa igual. Por favor, los del chat, no pongáis por escrito lo que estamos diciendo sobre David. Y el Como por no se qué, entera. no lo sé. O sea, me han hecho a mí la magia negra hoy, ¿no? ¿O cómo va el cuento? Vale, Yo pues estoy. ir hablando vosotras, chicas, mientras Sí, no, tanto. estamos, pero escucha, Voy a estoy ver si puedo arreglar tan esto. nerviosita, tan acojonada, que estoy a punto de salir corriendo. Porque, claro, esto ya, que no, mete miedo, venga, yo voy a encender velas blancas. Yodo, pon velas blancas, ogro, tira, Un par de circula botellitas de agua bendita de aquí del la cura de la sacristía. Ay, vamos a hacer contrapeso, que A ver aquí es si. madre Meigas, mía. como decimos aquí en mi tierra, meigas a ver las ailas. Hombre, nos ha Y jodido. boomer, y bueno, gente boomer también, ¿eh? Tampoco, no pasa nada, también hay que No, reconocerlo. Cuidado, también, estás es verdad. hablando un teléfono. Es la tárrega. Seguro. Seguro. La tárrega o el Joaquín, a ver si quiere una casa. No será Espérate. Basile. Vamos a leerle los labios como Cristina Soria, yo se los leo. Quieto, dime, está diciendo, Ya dime. se ha tapado la boca. No, Sí, bueno, cuidado. dime, dice, dime. Oye, Sí, yo había dicho mirando. algo, yo ya Sí, había dale a la dicho tecla. que esto iba a ser igual que Falcon Crest, pero no creí que llegaba hasta este punto, ¿eh? F1, eject. Sí, le está Dale. dando la tecla, cuidado, cuidado, a la derecha, David, a la derecha, ya no toques. No, esa no, esa no. El cable azul, de cortar hay que cortar el azul siempre, corta el azul. Decirle, hacerle, yo qué sé, señales o algo. Poner, por favor, todos en No, el yo creo chat. que está intentando, bueno, pues como cualquier cosa en directo, pues son cosas que pasan en directo y está intentando arreglarlo. Sí, no, pero Lo segunda que no lo pasa es que arreglará. porque tenemos tema para hablar, lo que pasa es que lo que no quiero hacer, no, ni vosotras tampoco, es desvelar todo lo que vamos informando porque después igual David no nos oye y reinicia sobre lo que ya hemos comentado nosotros. Esto es, No, pero sí es verdad que se puede decir que bueno, que este señor era un arquitecto muy famoso, que empezó con un señor muy conocido, que se hizo mega famoso muy guapo allí por allá por los años 70, también. José Luis García Cerezuela, Cereceda, perdón, Sí. que bueno, era dueño de un grupo que se llamaba La Finca, antiguamente Procisa. Y que bueno, que se falleció, creo que fue en el año 2010. Desde allá para acá, pues Joaquín Torres pues cayó como un poco en desgracia, porque evidentemente
con esta cantidad de dinero y bueno, los herederos que no se llevaban muy bien en vida de este señor, ya una vez que enfermo al final de su vida, pues era normal que, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando fallece una persona con muchísimo dinero, con muchos inmuebles, que se puede liar la gorda, ¿no? Y efectivamente, pues, con una herencia de 1.000 millones de euros, pues imaginaros lo que puede pasar. Bueno, el señor despegó su carrera profesional allá por los años 80, dicen que por influencia de políticos bastante destacados de la época. Este señor tenía dos hijas, que por cierto, ya hablaremos después, posteriormente, de que incluso estas dos hermanas se llevaron muy mal. Después, con la herencia, una intentó investigar a la otra. La otra intentó, bueno, de hecho, le puso una querella. Incluso una de ellas, que creo que sí, se casó con Jaime Hostos Jr., le retiraron la guardia de custodia de sus hijos porque la invalidaron. En fin, esto es, ya te decía yo, que era como Falcon Crest, y faltan muchísimos más detalles que iremos sacando durante la noche, que bueno, nos van a poner los vellos de punta. Yo ya os comenté. Compañeros. Ya os comenté yo hace. Uy, no. Pues nada, ahora resulta que ogro soy. Madre mía. Madre mía. Tengo miedo. Sí, yo también tengo un poco de miedo. Llegados a este punto, yo también, a mí me está saltando miedo. Mira, no te vayas, ¿eh? Aquí quieta. Yo no me voy de aquí, ¿eh? Os lo digo, no me muevo. Esto, libra negra. ¿Quién dijo miedo? Yo no, venga, nosotras para adelante. Ya te lo digo, yo de aquí no me muevo. No, hombre, ¿tú qué te vas a mover de ahí? Me agastro, como decía la Benito, vamos. Yo ya me he puesto aquí mis estampitas y todo. Ay, por favor. Pues cásame un ataque, por favor. Hola, ogro. Ay, el ogro. Ogro, bienvenido a tu canal. Hola, buenas noches. Venga, va. Acaba rápido. Vamos a iniciar el directo. Ay, Dios. Empezamos el directo pronto. Oye, menos cachondeo, ¿eh? ¡Hombre! Apareció el jefe, el boss. Menos cachondeo, ¿eh? Bueno, ahora decimos la verdad. Mira, todo esto estaba preparado porque él estaba preparando que le mandaran las pizzas. Y entonces, mientras que no llegaban las pizzas, él estaba haciendo un ruido loco ahí y tal y pum. Ya le llegaron las pizzas, entonces ya estamos todos bien. Joder. Fue nombrar Velas Negras y ya se jodió el invento. Del Cabo de Gata al de Finisterre, hay que ver la gente como está con JR. Efectivamente. A ver, ya tenemos las estampitas aquí por si acaso. Venga, va, ¿quién va ahora? ¿Qué habéis liado? ¿Me contáis que habéis liado? Ni te lo imaginas. Nada, de momento nada. El logo lo que también se ha caído. Pues nada, yo estaba intentando ampliar un poco la información, empezando por José Luis García Cereceda. Y de pronto se nos ha caído el ogro, y ya es que cuando nos ha dado un yuyu, que no sabíamos. Claro, es que yo iba a comentaros que ya en un directo anterior yo os dije que ya conozco personalmente a Torres desde hace más de 30 años. Más de 35, porque él empezó en la primera oficina que abrió su estudio de arquitectura fue aquí en un barrio de La Coruña. O sea, Acero, se sigue llamando. Y yo de aquella estaba acabando mis estudios en maestría y bueno, teníamos nuestras charlas y nuestras cervecinas. Y era un chico muy, muy ameno, muy amajo, muy tal. Eso fue antes de marcharse a los madriles y a la finca.
una vez ya se marchó a la finca, pues ya, o sea, en vez de los zapatitos que compraba aquí en el Corte Inglés de oferta, ya usaba zapatitos de cierto pelo, de cierto pelo y con brochitos y con cosas raras y mezclaba cuatro perfumes para hacer un perfume exclusivo, cositas. Cositas, pero bueno, vamos a ir desgranando el personaje. Oye, ¿eso que fue antes de conocer a Mancio Ortega, el de Zara, o después? Tenían relación, pero a través de otro constructor de aquí de La Coruña. Ajá. Sí, después él fue el que le empezó a diseñar ciertos habitáculos. Tiendas, por decírtelo. Cuando Amancio empezó con Stradivarius, cuando empezó con estas líneas de lencería y tal, fue cuando Joaquín, y cuando empezó a comprar estos inmuebles tan caros, fue cuando Joaquín empezó a diseñar la infraestructura por dentro y los blancos y los matices de las cortinas blancas y todas esas cargadas. Qué bien, Mauro. Es que de verdad eres un libro de lleno de sorpresas, ¿eh? Tienes más historias, tienes más cuentos tú que uno que yo conozco. Gente, oye, si la menos gente cachondeo con las velas negras, ¿eh? No paro de leer mensajes diciéndome te han puesto la vela negra, te han hecho magia negra. O sea, tal. Y después estoy leyendo que, Paqui, que tienes una risa súper contagiosa. ¿Verdad que sí? Que la risa de Paqui es que te provoca reírte, aunque diga cosas sin gracia, que muchas veces las dice, pero es que con esa risa que tiene, coño, terminas riéndote, no te queda otra. Paqui, y algo. Vamos a ver, me estás diciendo que no soy graciosa, así como quien no quiere la cosa, tú lo has dejado ahí, ¿eh? Y te has quedado más ancho que Pancho. Pues nada, pues mira, yo, escúchame que te voy diciendo yo un poquito, que digo yo, a ver, yo por organizar un poco todo esto, ¿verdad? El Joaquín Torres este que antes de casarse tenía un físico y después de casarse tenía otro distinto, yo no sé por qué, no tengo ni idea, pero es así. Hay vídeos que lo corroboran. Estamos diciendo que entonces se fue a la finca a vivir invitado por el Cereceda. Por cierto, Yodo, a lo que has dicho de las dos hermanas, efectivamente, como tú muy bien has dicho, eran dos hermanas. Una de ellas se llevaba muy mal y una de ellas tenía problemas. Para lo que viene siendo esta sociedad con mucho dinero, porque estamos hablando de gente que tenía mucho dinero, y a pesar de el dinero que tenía y de la ayuda que necesitaban desde el punto de vista humano a esta hija, hermana, no la ayudaron. Y bueno, esto viene significando que no siempre que se tiene poder y se tiene dinero, ni se es bueno, ni se es feliz, ni se invierte en cosas que humanamente sean productivas. Vale. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a poner el vídeo o qué? Por supuesto, no. Vamos allá. Va, vamos allá. Le doy al play. Vamos a cruzar los dedos y a ver si se oye. David, es ilegible eso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se oye o no se oye? No se oye. No, es completamente ilegible. Pues tío, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, comentamos nosotros. No, el ordenador me pide que vuelva a reiniciar porque hay un problema de conexión de wifi con el programa y me pide que vuelva de nuevo a restablecer el programa. Y no quiero restablecerlo, vaya a ser que se caiga. Que se caiga todo. Y ya hemos jodido el invento, ¿sabes? Ese es un poco el miedo que tengo.
Bueno, pero por como, eso prefiero como no hacerlo, ¿vale? Como bien. Sabemos, lo que pasa es que la audiencia igual no lo conoce, pero como nosotros podemos trasladar a la audiencia lo que dice Torres sobre Tárrega y nosotros comentaremos. Y aparte, yo quiero aclarar de dónde viene la relación de Torres con Tárrega, que se remonta hace muchos, muchos años. Con una amiga que tienes, una amiga muy especial contigo, David. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué dices, ogro? Sí. De nombre Ana. Una señora que escribía libros. ¿Ana que escribía libros? Sí, ¿Ana? Sí. Sí, que después se lo quitaron del mercado. No sé por qué pasó ahí con un negro, con una historia que se copió. ¡Ah! ¡Hostia! Pues de ahí viene la relación. No vayamos a empezar ya, hombre, por Dios. ¡Ogro! Que no os puedo dejar solos, tío, de verdad. Es que no os puedo dejar solos. Sois capaces de liarme una aquí, que vamos. Es que, primero que, o sea, por mucho que Mediaset borre vídeos y borre hemeroteca, la hemeroteca está ahí. Después nosotros, los que ya tenemos una edad, hemos visto mucha tele y hemos papado mucha televisión. Y hay cosas que recordamos perfectamente. Pues chicos, de momento tengo que comunicaros que no entiendo el porqué, pero no tengo la conexión. No tengo la conexión y no voy a restablecer el programa, vaya a ser que la línea no parda, ¿vale? No, porque al final tenemos que hacer el directo mañana. No quiero. Pero además tenemos mucho más contenido. O sea, podemos decir lo que bueno, las declaraciones de él y poner a la audiencia en contexto. Y después, tú fíjate, ogro, y ahora por qué me he quedado. ¿Ves? Si es que me está pidiendo que... Hola, Paqui, aprovecha que estás en pantalla. Muy bien, cariño. Menos mal que me lo has dicho tú, si no. Yo, de todas formas, escucharme una cosita. Las declaraciones que no puede poner el jefe, os digo, lo que viene diciendo Joaquín Torres a la audiencia de ese programa, es que empieza diciendo que hay una persona que ahora, le ha hecho... ¡Ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Lo hemos conseguido! Dale que libras, tira que pasas, venga. Madre mía, ¿sabéis qué? Os lo cuento, ¿vale? O sea, me estaba pidiendo el ordenador que no había conexión en el audio con el programa donde emitimos. Y me he aventurado y le he dicho que venga, que quiero reiniciar. Perdía la conexión y a lo mejor incluso hasta perdía el directo. Pero le he dado y estamos aquí. Así que... ¡Hombre, chiquitín! Te voy a decir una cosa. Muy bien, hombre. Ni magia negra, ni velas negras. El mundo es de los valientes, hombre. Aquí no hay quien se nos resista. ¿Te imaginas que ahora voy a darle al play y no se oye? Vale. Oye, no, en serio. Gracias a todos. Gracias por haber aguantado este rato de problemas. Eso significa que queréis disfrutar del directo con nosotros. Gracias, de corazón. Joder, qué mal rato pasado, coño, hay que decirlo todo. ¡Oh! A ver, venga. Con la mano izquierda, le doy al play. Vamos a ver cómo Joaquín Torres la lía parda acusando a Cristina Tárrega de que le hace magia negra. El nombre de más allá condiciona tu futuro. Absolutamente. Pero la regla es para a mí me han hecho, a mí me han bufa, no creo nada, pero a mí me han hecho esto, no sé, magia negra, no sé qué. Bueno, una persona muy conocida de la televisión, una loca. Madre mía, no me han nombrado, pero ¿para qué? Loca, loquísima, y me lo comentó, o además el santero que lo hizo, ¿sí? Que me preguntó si ese para... Porque te habían tirado un mal de ojo, o iban a... No sé, habían metido la nevera, no sé. Bueno, pero ahora estoy viendo que más allá de... No, eso no lo puedo dejar aquí. No.
que te habían cogido la idea. Yo no tuve esto ninguna, o sea, si no, bueno, lo digo, Cristina Tárrega, que está como una tarada, perdida, cuando dejamos un amigo, pues empezó por ahí, y el Santero, que trataba con Cristina, que era muy asidua, pues me hizo, pues, porque la verdad, pero me hablaban del congelador que había vertido, que pasaba, que yo tenía que encender una vela para... Pero lo que está contando está muy bien, está muy bien, porque está diciendo que tenía que encender, tenía que hacer algo para proteger. ¿Entiendes? Por ahí van los tiros, ¿no? Me pasó algo, claro, en la vida no te pasan cosas. Pero yo no lo identifico a que por supuesto. Pero, claro, me pasó algo, claro, me pasó algo. ¿Tienes pruebas de eso? Porque es muy grave lo que estás diciendo. No, porque tengo las pruebas del Santero que me lo contó. ¿Me lo contó? ¿Qué te había dicho? ¿Te había cogido el nombre, te lo habían congelado? Que dicen que... Que me había cogido, sí, que me había cogido el nombre, que lo había metido todo, pero cosas que mucho más terribles, pero que de verdad, yo le doy, o sea, me parece que hace falta estar muy loco. ¿Te había llegado a cortar el pelo? ¿Para hacerte vudú? No tengo ni idea, me había hecho de todo, porque cuando uno entra en esa paranoia, cuando tú entras en este tipo de paranoias, creo que no sabes dónde está el final. Y entonces te utilizan, porque también te digo, a Cristina, pero el Santero, o sea, un tío que supone que tiene que va a sanar, ¿no? va a hacer cosas negativas para que al otro le vaya mal. Espera, paramos aquí, para. Paramos. Analizamos, por favor. Chicos, vamos a analizar este vídeo que no tiene desperdicio ninguno. Magia negra, Santeros, te meten en el frigorífico. Adelante, Paqui. Vamos a seguir con el cachondeo. Vamos a reírnos que pasa un mal rato, ¿eh? Venga, vamos allá. Pues yo de momento tengo que decir que el Santero es un chivato de puta madre. Porque ahí dice este que el Santero que lo sabe porque el Santero se lo ha contado. Anda que no es listo, Santero. Anda que no. Anda, este queda de chivato. Hay que saber quién es el Santero y traerlo. Lo que sí tenemos claro es que este Santero es un Santero licenciado, no como otros que leen culos. Este es un Santero licenciado. Pero escucha, va la otra que está sentada con él ahí. Y para no decirle que qué feo está y vaya pinta que tienes, esto que viene siendo cuando te encuentras con la típica y te dice, has engordado, ¿no? Bueno, pues la que se acuerda de esto va y le dice, y te han hecho vudú. Sí, si tiramos del ovillo de la historia, si sabemos tirar del ovillo de la historia, vosotros os recordáis hace muchos, muchos años, en los tiempos de Liliput, donde había una chica que era la princesa de no sé qué, que tenía una amiga que era vidente. ¿Os acordáis de esa amiga vidente? Madre mía, de Cristina Blanco estás hablando. Esa amiga vidente, quien se la presenta a la princesa, es Cristina Tárrega. Me estás contando, ogro. Es que la memoria hay que tenerla. De ahí. Por eso digo, vamos a tirar del ovillo, Y efectivamente, cuando a los principios, ya digo, a los principios de la historia, antes de los gazpachos, mucho antes, Belén Esteban era muy amiga de esta señora, que también ponía velas, cartas y leía los bolsos y ponía botones. Bueno, pues, y quien se la presentó fue la nuestra amiga Tárrega. Y la relación de Tárrega con Joaquín, por eso te decía antes lo de tu amiga, viene porque quien nos presenta en sociedad, por decirlo de alguna manera, fue de la época de nuestra amiga periodista, la señora que escribió los libros, de la época de Villarejo, con Joaquín Torres, porque de aquella eran todos chupi mega pandi de los mega megapijis, o sea. Y entonces paraban todos en el mismo lounge y el Tárrega, como de aquella empezaba a ser famosilla antes de montar la empresa de publicidad,
porque tenía un marido muy famoso, la famosa no era ella, era su marido, mami. Pues empezó a ir a estos sitios de la alta sociedad. Y como era amiga también de Ana Rosa, que desde que ella empezó su, empezaba su relación contractual con Ana Rosa, me remonto a Antena 3, pues de ahí se conocieron y se hicieron super mega amiguis. Pero amiguis. Se lo contaban todo, todo, todo. Estoy alucinando. O sea, me estás diciendo que hay famosos que utilizan a estos adivinos que echan cartas, brujos, etc. Y que ya eso se quedaron en los años 2000. Nos hemos ido a los 2020 y tantos y hemos evolucionado. Y ya no utilizamos a los brujos de echar las cartas ni de adivinar el futuro, sino que ya hemos pasado de pantalla en el videojuego y nos hemos ido a los santeros. O sea, en España hemos traído ya la magia cubana de estos que cortan la cabeza de los pollos, echan la sangre, entran en como con convulsiones y tal, para que, según dice aquí Joaquín Torres, le salgan trabajos. Es decir, mata un pollo en su casa con el santero y viene Alejandro Sanz y le dice: hazme una casa, compadre. ¿Cuánto? 6 millones de pavos. Vamos a matar otros 6 pollos. O sea, esa es la película. Lo que se hacía no era pedir para ti. Lo que se hacía era, vamos a ver, si yo tengo un enemigo constructor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un amigo periodista que me quiere tocar los huevos en un programa. O un amigo o un conocido que me quiere, que quiere mi puesto, yo quiero el suyo. Entonces, lo que se hacía era, se pagaba un dinero, se hacía un sacrificio, X, llámese X, aquí en Galicia quemamos su aguardiente, no hacemos, no matamos a nadie, y se pedía, claro, el mal para la otra persona, porque si tú le pedías el mal para la otra persona, esa persona podía tener un accidente, podía tropezar, podía hacer lo que fuera menester, y lo quitabas de en medio, y entonces tú ocupabas ese puesto. No me jodas. Leche. O sea, de ahí viene esto que decían que cogían una foto tuya y la metían en el congelador, y a partir de ahí ya te quedabas congelado para toda la vida. Uh-huh, uh-huh. Sí. Ahí tengo un... Generalmente, no. Como pone ahí, generalmente lo que sea. ¿Sí? Es que tengo una pregunta a eso que acaba de decir David, que era lo que quería yo aquí apostillar en este trozo de directo. Porque ha dicho en ese vídeo que efectivamente Cristina le ha congelado. Yo quiero saber. Oye, la nevera de Mediaset tiene que estar overbooking, ¿eh? Pero yo quiero saber a cuántos grados tiene que estar congelado. Vosotros también está ahí en la nevera de Mediaset. Pero vosotros os reís de esto, pero yo tengo un caso muy, 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 pero muy cercano a mí. Muy cercano a mí. Donde cuando se hizo el traspaso de vivienda, esa persona encontró en el congelador, y esto es cierto, y los nombres de ciertos familiares de esta persona muy allegada mía, metidos en frascos de cristal en el congelador. No me jodas. Verídico, ¿eh? Verídico. No me jodas, Ogro, en serio, tío. Mira que a mí esas cosas me dan mucho respeto, ¿eh? Sí. Y hay gente que cree en estas cosas, gente que no. Pero yo tengo una conocida, bastante conocida en este mundillo, que yo llevé a esta persona allí, a su piso, y nada más entrar por la puerta le dijo, uff, nada más entrar por la puerta. O sea, que hay gente que... ¿En serio? Sí, pero hay gente, pero esa gente se dedica a quitar el mal, no a hacer el mal. Se dedica a quitar el mal, ¿no? No suelen hacer estas cosas para hacer el mal. ¿Me explico? O sea, no vamos a poner ahora... O sea, esta gente, digamos que cuando entra en tu casa nueva, lo que te hace es como que te sanea la casa, ¿no? Te la blanquea de malas energías y de todo eso, ¿no?
Pero no estas cosas que se ven en televisión, tipo el de culos y el tal, que fu, 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 o el otro, el te voy a poner, fu. No, estas cosas que veíamos en televisión, no, 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 por Dios, no. Vale. Bueno, entonces, esa es la primera hostia dentro del el momento que ha sufrido Joaquín Torres de ebullición personal y dialéctica. Ha empezado a repartir hostias y ahí las hostias a Cristina Tárrega hablando del tema de la magia negra. Madre mía, me da repelús. Pero claro, Joaquín Torres no se ha quedado tranquilo el hombre. Ha dicho no. Si doy, doy de verdad y voy para adelante. Y entonces, ¿quién se ha llevado la siguiente, el siguiente round? Tamara. Ya está, no hay más. O sea, del asunto de Tamara es que no hay más. Yo no sé si mis colaboradores tendrán algo que aportar, pero que la hostia que le da Joaquín Torres a Tamara es que le dice que es una hortera porque no le gusta el estilo minimalista. Punto, final. No sé. Yodo, cuéntame algo. Bueno, es que este hombre se lleva mal con casi todo el mundo. Oye, ya hablando en serio, este señor tiene la potestad de decirle loca, loquísima, tarada, perdida a una mujer y se queda todo el mundo tan tranquilo allí en espejo público, tan panchos, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, esto lo dice cualquier otro hombre y, en fin, pues arde Troya. Bueno, dicho lo dicho, por lo visto ha tenido problemas con muchos de los famosos que han trabajado con él, aparte de que se le fueron muchos cuando se fue a televisión porque este señor se le iba un poco la lengua, porque daban datos y ponían fotografías de las casas de donde vivían o lo que habían costado o lo que costaba una reforma, y evidentemente pues eso para temas de hacienda no está muy bien visto. Y tenía problemas con bastantes, no sé, tiene ese señor un carácter bastante peculiar. Pues no sabemos si le viene de atrás o, bueno, que este señor va así por la vida. Pero vamos, que ha tenido bastantes problemas con muchos de los famosos que ha trabajado. Aparte de otro tipo de problemas que ya iremos viendo. O sea, hasta aquí no va a faltar de nada. Paqui, ¿qué nos cuentas? Bueno, a ver, ya me he recompuesto un poco de mis risas, ahora voy. Oye, una cosa, perdóname, tengo una mosca negra. Tengo una mosca negra aquí en el salón de casa que me está dando miedo. O sea, la mosca ha sido la que ha provocado el incidente de la wifi. No es su gestión. ¿Puedo matarla? ¿Puedo matarla? Pues sí, sí, claro. Espera, vuelvo ahora. Sí, claro. Uno sugestión. Al por Dios que la voy a dar un viaje que verás. Ay, ay. Dale, bueno, dale, tú sigue para adelante. Bueno, yo ahí lo que puedo decir es que efectivamente no hay ningún cliente famoso de los que ha tenido este vicearquitecto con el que no haya tenido algún problema o él haya hecho unas declaraciones productivas al respecto. Ha tenido problemas con todo el mundo. De Tamara, efectivamente, no hay más que lo que ha puesto ahí Antonio David. Y bueno, es únicamente, tampoco hace falta ser un lumbreras para darse cuenta que el estilo de Tamara no tiene nada que ver con el estilo de este Torres. Pero bueno, esto tampoco. Gracias a Dios. Efectivamente. Bueno, no sé yo, ¿eh? Yo do por ahí andan, ¿eh? Sí, bueno, sí, es verdad. O sea, yo ahí, ¿qué te digo? Un término medio. Esto es. Pero tuvo problemas con Penélope Cruz y su marido, que además termina haciendo unas declaraciones públicas en las que termina diciendo que el arquitecto tiene que entrevistarse con el cliente para conocer un poco la vida del cliente. Y lo que parece ser que ocurre es que Bardem lo quiere denunciar, que al final termina no haciéndolo, por derecho a la intimidad, porque
sale a raíz de que él está trabajando en el proyecto de su casa, sale a la luz que Penélope Cruz está embarazada. ¿Por qué sale esto? Porque en esa casa ellos le dicen, bueno, le hablan de la habitación de un niño, etcétera. Él lo que cuenta públicamente es que él nunca ha dicho eso. Y es más, mete a Targa por el medio porque dice, bueno, yo igual lo he dicho con mis amigos en una cena, pero aunque yo lo haya comentado con mis amigos en una cena, ningún amigo mío lo va a ir comentando. El caso es que también Bardem y Penélope Cruz se plantean en aquel momento demandarlo por derecho a la intimidad. Y así, bueno, pues así con todas las personas que ha trabajado. Tenemos el vídeo, tenemos el vídeo para que lo vea nuestra gente, porque el vídeo, la verdad, que mola mogollón, no tiene desperdicio ese vídeo, Por cierto, perdóname, Paqui, en la línea que estamos de cachondeo, a ver, oye, sí que es verdad que estoy leyendo por ahí mensajes que dice, oye, ¿qué le ha pasado a este hombre que no es el mismo, que quién lo ha operado, que nos digáis quién es el cirujano para no ir, que ha cambiado muchísimo físicamente? Bueno, a ver, sí que es cierto que oye, la gente cuando se casa, pues coño, tiende también un poquito a engordar, ¿no? A ya como una vida más sedentaria, ¿no? Ya tienes ahí a la persona a tu lado y dices, bueno, ya he conseguido lo que quería y tal, y como se han pegado tantísimos años de novio, se mantenía como un figurín, ahora que se han casado, pues ya la cosa obviamente ha cambiado, ¿no? Pero sí que sigue siendo genio y figura. Y de verdad, quiero compartir este vídeo con todos vosotros. ¡Enhorabuena! ¡Cuidado! ¡Cuidado que ahí tenemos un problema! Tenemos un problema. Es decir, Joaquín debe de tener un perfil bueno. Porque le estaba pidiendo a Raúl que quería ponerse en el otro lado. Y le estaba diciendo, chiquillo, ponte aquí, que este es mi perfil bueno para cuando me hagan las fotos. Coño, que no te enteras. Que llevas conmigo 20 años, por lo menos, y todavía no te has enterado que mi perfil bueno es este. Así que ponte aquí. Y el otro le decía, no, porque me he peinado con la raya para allá y entonces mi perfil es este. O sea, no me muevas de aquí. ¿Cuál es la relación de Joaquín Torres? No te vayas. Joaquín, que te has enfadado. Pues Joaquín, ¿quieres posar? Te has enfadado. Prisa. Que no hay prisa, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy contento. Lo he visto ahora en la tele, lo habrá visto, me estaba muy guapa Marte. Lo deja tirado como una colilla Raúl Prieto y le preguntan, oye, ¿te has enfadado? Tal, no sé qué, sigue para adelante y no quiere saber absolutamente nada de la prensa. Claro, como se queda Raúl Prieto ahí, imagínate el papelón del tipo. Y le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento. Muy contento. Con la cara partida que me ha dejado este tío, pero muy contento, ¿no? Él estaba estupendo. Así que se saca también, ¿no? Se saca de la boda. Ya estamos con vida normal aquí en Madrid. ¿Cómo ha sido la luna de miel? Muy bien, muy a gusto. Cuidado que ya estamos con vida normal, aquí en Madrid ya viviendo con vida normal. No nos hemos ido muy lejos por temas familiares, pero la verdad es que muy bien todo. Muy felices, ¿no? Muy contentos, sí. ¿Ya queréis un poco más largo? Un viaje un poquito más largo, sí. Más oficial. Hola. ¿Cambia la vida de casado, no? No cambia nada. Muchas gracias, Raúl. Que la vida de casado no cambia nada, dice el tío. Oye, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Bueno, en su casa, en su caso... La fábrica de la tele, Sálvame, como le digo yo, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Qué iluso. Bueno, pero un momento, después se lo pasó, fenomenal en la boda, para muestra un botón y mirar el tío el dancing que se marca con la Esteban. Toma. Y lo bien que se aplica, o sea, acoplan bien. ¿Cómo es eso? Vamos a comentarlo, chicos. ¿Cómo es ese momento con la Esteban? Hombre, pues a mí con ese vestido de repente me ha parecido a estas muñecas que se venden en los sitios de souvenirs de las bailarinas estas, cuando vienen los guiris a España a comprar las muñecas estas. Pues esto es lo que me parece la gazpachera. La gazpachera. David. No se me ve el gazpacho, mira. Y el otro, pues mírale, el otro tan alegre.
Pero, por cierto, yo creo que ahí nos ha faltado un dato. Venían de luna de miel, ahí lo dejo, no por meter mierda, pero yo ahí lo dejo. No, pues sea. La luna de miel fue cortita. La luna de miel fue cortita porque por problemas familiares no pudieron salir. Perdón, tengo al hilo. Sí, está Tamara Falcó, creo que la estoy escuchando ahora mismo, ¿no? ¡David! Sí, o sea, me dejas aclarar una cosita. Ya se lo dije a las hormigas, pero te lo voy a decir a ti en los directos. Yo no me enfadé con Joaquín. No, un momento, Tamara. Oye, no, en serio. Oh. Tamara, quiero darte las gracias por estar esta noche en mi directo, de verdad. Quiero que sepas que admiro a tu madre profundamente. Me he tomado muy buenos vinos de tu padre y gracias por estar con nosotros en el canal. Es que papi tiene unos vinos muy buenos. Papi, y unos coñaques. Pero jo, yo quería que me llamaras para otra cosa, pero ahora entro para aclarar lo de Joaquín. O sea, no es verdad. Yo no me enfadé con Joaquín, porque Joaquín es un tío muy guay. ¿Sabes lo que pasa? Que él me enseñó unos planos y yo vi unos palitos y vi unas rayitas y él me explicaba, Tami, mira, esto van a ser unas columnas, esto va a ser el suelo. Pero jo, yo lo veía bonito, súper mega guay, pero claro, cuando yo entré con la llave en casa, ojo, yo me encontré con unas cosas verdes en la terraza. Y me encontré con unos cristales. Y me encontré con la piscina. Anda. Y entonces yo le dije a Joaquín, Joaquín, esto es muy mo. Y ella me dijo, no es muy mo, es para que no se te vean las tetis. Porque cuando estés en la piscina, tienes aquí unos arbolitos que usted ha puesto, que están vivos. Porque yo no uso nada de frappé, todo vivo. Y entonces, para que no te vean tus vecinos, tomar las tetis en volúmenes en la piscina, te he puesto estos arbolitos. Y ahí fue toda la discusión. Tú sabes, David. Porque, claro, es que yo no sé lo de los palitos estos, yo no los veía. Claro, estar en casa y ver que no había palitos, que había una ventana, pues me llevé una sorpresa. Tamarita, guapa, escucha, ¿qué tal están el tío Julio y el tío Mario? Dinos. A Julio está... A Tamara, a Mario, por favor. Julio está un poquito pachucho. ¿Sabes? Bueno, también va un poco mayor, ¿eh? ¿Sabes? Nadie tiene mucha vida. Pero yo no entré aquí para hablar de mi familia, ¿eh? Oye, Tamara, que dicen que te has quedado embarazada, ¿es cierto? Jo, que no se oye nada, jo. No, jo. ¿No? Mira, yo os tengo que dejar porque, jo, es que tengo unas hormigas, que tengo... Yo a las hormigas les cuento todo primero. Y después, vale. Después de las hormigas se las cuento al Pola. ¿Sabes? Que es, que es mi periódico de cabecera. Y ya si eso luego, ya es otro día entro. Vale, jo. Pero yo con Joaquín me llevo muy, muy, muy bien. Pero yo no sé, los palitos esos y los numeritos, claro, al verlos después puesto... Quiero saber una cosa, que oye, que ¿cómo te va con de tu nueva vida de casada, tal, con tu chico? ¿Todo bien o qué? Ja, mira, estoy asqueada, porque el otro día fui a la farmacia y esto es de Chochalité. Sí. No van y le preguntan a la chica si había comprado un predictor de esos. Un proyector, sí, un proyector, sí. Sí, de esos que ponen las rayitas cuando me haces pipí. Sí, que se ponen de color, ¿no? Sí, ¿y qué tal? Sí, pues, oye, pues no sé, yo todavía no me he hecho pis, pero me parece una falta de educación y de respeto que entren a la farmacia después de que vaya yo a preguntarles lo que le he comprado. Tamarita, pero claro, eso es Telecinco, ¿sabes? Tamarita, mi amor, pero has hecho una cosa, ¿desde el otro día no has hecho pis todavía? Pues, ¿y eso? ¿Cómo así? Pues tú, ¿cada cuánto meas? Joder, estos son cosas... Ya sabéis que hay cosas de escrúpulos que yo no cuento de mis vidas privadas. Pero sí tengo que deciros que los de Chochalité son unos cerdúmenes, porque no se puede hacer esto, y menos a una chica como yo, que va a misa todos los domingos. Muy bien, oye, muy bien. Y entonces, gracias. Que tú... Bueno, pues ya está, no queremos robarte más tiempo, Tamara. Da un beso, gracias. Da un beso a...
a las hormigas. A los hormigueros. Y la enhorabuena sí. Por haberse fundido en 3 semanas a los cuentos chinos. Da un abrazo de mi parte por ahí. Ahí se lo doy esta noche a Pabli, de tus parties. Chao, Tamari. Besitis. Un besi. Qué maravilla, de verdad. Es una cosa. Esto es un lujazo tener a Tamara Falcó, Preisler, en directo en el canal. Es una brutalidad. Y que encima nos hable gratuitamente de sus temas personales. Es una maravilla. ¿O no, Paqui? ¿Es una maravilla o no? Yo en estos momentos estoy sin vivir en mí, fíjate esa cosa. Sí, pues a mí me ha encantado. Mira, la Tami, yo la tenía por una tía más pesada, pero no, me ha gustado. Yo ahora ya, con esto que ha venido aquí, no me creo al Joaquín. Yo creo que Joaquín miente. Para mí, ahora también te digo, es todavía el dato del congelador no me lo habéis dado. Esto también, de aquí no me voy yo sin el dato del congelador y los grados. Pero bueno, a mí lo que me ha encantado también, aparte de eso, es cómo baila la Belén esta, que por cierto dicen que, bueno, lo dicen, no, lo he visto yo también, se ha hecho una foto en Instagram Belén Potorra con el Joaquí, porque dice que le apoya, que apoya a Joaquí, pero como contrapunto tenemos las declaraciones de Laura Fa, la pandillera, que le pone a Cristina Tárregas a Tárrega a bajar de un burro. Esto acaba mal. Esto no ha terminado aquí este capítulo, ¿eh? Hacerme caso que esto no ha acabado aquí. Esto tiene. Es que la de Sodorantes también había dicho, publicado en Twitter hace unos cuantos años, que la señora del gazpacho era una cocainómana perdida. Que vaya ejemplo de madre. Claro. Es verdad, además lo puso, claro, por ahí en Twitter. Para que lo sepa la gente, que hay una hemeroteca y que existe ahí. Esta, hace 6 años, 7 años, ponía a esta que se menea con la apoyadura del Joaquín, pues se la ponía, pero fina pelipina. De mala madre, de no sé qué, de no sé cuánto. Pues ahora es súper mega pandi otra vez. O sea, fijaros la ¿Cómo están disfrutando ahí? ¿Cómo disfrutan? Menudo dancing se están marcando los dos. Nada, ahora, un par de preguntitas y os dejamos que vais a la gran exposición de la familia Llanes. Sí, espera. Efectivamente. No. Atención, porque esto es un momentazo, ¿eh? O sea, vamos dando información, pam, pero estos vídeos son esenciales para el directo. Pero si tú, páralo, como dice el otro, páralo, Paul. Si tú coges la cara de Torres ahí, y la coges ahora, hay que buscar las 8 diferencias. Totalmente. ¿Sabes a mí a quién se le da un aire? Al de Martes y 13. Sí, al que también han engordado. Sí, al de Martes y 13, macho, se me da un aire al tío. Sí. De la transformación. Bueno, el asunto es que aquí van a un evento de la familia Llanes, esos joyeros madrileños tan importantes, con esas joyas que tienen que valen un pastizal, pues los han invitado a ese evento y antes de entrar los entrevistan. Atención, porque es súper divertido el momento, ¿vale? Es decir, aquí el señor Torres va tirando de pasta y mirar cómo deja, se la devuelve. Aquello de la boda de que entró antes en el vídeo que hemos visto, que lo dejó tirado en la puerta de la boda, aquí se lo devuelve Raúl Prieto. Atento. ¿Qué es lo que esperáis ver? Pues como son una familia con una larga tradición, seguro nos enseñan maravillas, pero nosotros aquí venimos como amigos realmente, con lo cual no somos muy objetivos, nos va a parecer todo maravilloso. ¿Alguna joya de ellos hay en casa seguro? Sí, alguna hay. Poca, porque no tenemos joya. Pues no usamos pocas joyas nosotros, pero alguna cosilla sí que hay, algún gemelo, alguna cosa que de ellos, que son amigos nuestros. Algún gemelo, alguna cosilla tenemos, ¿vale? Alguna cosilla. Nosotros no somos de joya, pero algún gemelillo, alguna cosa hay. Y atención aquí a Joaquín Torres. Un broche, te regalo un broche. No tengo nada de eso. Atento. Otra vez. Pero alguna cosilla sí que hay, algún gemelo, alguna cosa que de ellos, que son amigos nuestros. Un broche, te regalo un broche. No tengo nada de eso. Sí, os tenéis el uno al otro al final. Eso es tener una joya.
Sí, está todo muy bien. Estamos recién casados y está todo bien y ya se voy para dentro. A veces, una joya, Te lo dejo una semana y a ver qué joya. Pero no, todo bien. No, todo fenomenal, pero bueno, ya sabes. Una comida. También hay crisis, efectivamente. No, crisis ninguna, no, que la crisis ninguna. No. Lo que pasa es la convivencia, coño, la convivencia. Tú no tienes, pues eso, los día a día. El día a día, pero todo fenomenal, claro. Queda claro que no hay broche, no hay crisis y no hay menú del día. ¡Ay, qué me veo! Dice, no, es una joya. Sí, que te lo dejo yo, que te lo lleves para tu casa una semanita, que verás tú qué joya te llevas, dice el tío, ¿sabes? De verdad, es un cachondo, ¿eh? Cuando se pone divertido, el tío es gracioso, tiene talento, ¿eh? ¿O no tiene talento, Paqui? Millán, no, yo no creo que era Millán. Claro, el de martes y 13, sí. Millán, exactamente. Eso, pero escucha, que yo no creo que tiene que ver con el talento, ¿eh? Lo que pasa que creo que ya ha llegado a un punto en su vida en el que está ya tan degenerado que ya le da igual Jota que Fandango al pavo este. Yo ahí, ahora voy a hacer una... He tenido así un darme cuenta de repente, ¿verdad? Ajá. Y voy a hacer una reflexión al respecto porque... Estamos viendo los vídeos del declive profesional de una persona que conocimos en televisión, efectivamente, primero en aquel programa donde, no recordará el nombre, Yodo seguramente que se acuerda, donde bueno, se intercambiaba con una familia de pobres y convivía con él como un pobre y ellos como ricos, ¿no? Yo, sinceramente, con todos estos vídeos y todo lo que he visto, lo que he estado viendo estos días de este hombre, tengo varias cuestiones. Una, que creo que es un hombre, bueno, esto es un dato real y es una persona que efectivamente ha sufrido mucho, mucho una vida, una parte de su vida que él cuenta, donde bueno, su padre mismamente lo trata mal por su condición sexual. Y todo aquello le trae consecuencias en su vida futura. Pero yo creo que de aquello no aprendió demasiado, porque yo creo que se termina corrompiendo de la mano de Cristina Tárrega, en este caso, que es a quien se arrima, y se termina corrompiendo con la élite madrileña en aquel momento, donde de la mano de Cristina aparecen las mejores fiestas y se postula como un buen arquitecto que les va, bueno, que les va a hacer casas estupendas y como ellos quieran. Y al final todo el mundo volvemos al origen. Se puede fingir por un tiempo ser quien no eres, o cuál es tu origen, pero al final esto lo llevas dentro y terminas saliendo. Enseñas la patita. Sí, efectivamente. Y entonces yo creo que él, su degradación como persona es en el programa Sálvame, donde aparece y al parecer es donde se enamora de este personaje, que para mí es un personaje oscuro, Raúl Prieto. Creo que es de los tontos peligrosos. Raúl Prieto da la sensación de ser un tío bueno y un tío honesto, pero creo que no hace nada que no sea por interés. Creo que es una cabeza pensante muy oscura y siniestra. Y bueno, pues este ya termina enamorándose y cogiendo su mano. Yo ahora mismo creo que con muy poco acierto, porque bueno, yo pienso que como pareja no desprenden, desde luego. Hoy se reía Lofli cuando lo comentábamos, pero bueno, desprender amor desprenden más bien poco, ¿no? Entonces la verdad que yo a mí más allá de... No me digas que no hacen buena pareja aquí. A mí físicamente no me parece que la hacen, desde el aspecto, no, para mí no la hacen,
su declive, también te digo, su declive físico, bueno, pues pudiera ser por los excesos de varias cosas. Desde mi punto de vista, al igual que, bueno, que Belén Esteban y que tantos otros. Y la verdad que a mí me es un personaje que creo que va a salir bastante indemne de todas las tropelías en las que ha estado metido. Y también es cierto, tengo que decirlo, en honor a la verdad, es cierto que en el caso que comentaba antes Ogro, de donde Villarejo suelta lo más grande, y entre otros habla de este tío, bueno, el juez lo absuelve, solamente lo llama a declarar, pero lo llama a declarar como testigo, nunca como imputado, ¿eh? Esto también hay que decirlo porque es una verdad. No podemos... yo luego ya a la imaginación de todo el mundo puede estar lo que quiera, pero sí que es cierto que denuncia formal, por la razón que sea, pues no ha terminado teniendo, porque ha tenido muchos casos en los que, bueno, ya hemos comentado antes el caso de Bardem, pero creo que vas a comentar o vas a poner ahí el caso de Felipe González. O sea que cuando lo cojas, pues lo comentamos si queréis, porque se tiene también tela marinera. Y de aquella era muy amigo de Tárrega, este tío, todavía. Uh-huh. O sea, entonces digamos que lo que tenemos claro es que Joaquín Torres, una vez que está posicionado ya en Madrid trabajando como arquitecto, Cristina Tárrega es un poco sus relaciones públicas, es lo que me estáis contando. O sea, Cristina es la persona que lo lleva, lo conduce directamente al mundo de los famosos, le presenta a todos los famosos, pero de ahí él va haciendo su negocio con los famosos. Pero no viene de Cristina, viene de Ana Rosa. Viene por parte de Ana Rosa. Ana Rosa es quien le presenta a Cristina. Ana Rosa le presenta a Cristina. Ah, no tenía ni idea yo de eso. En el, vale, círculo, en el círculo social de aquellas, en el círculo social de la Yete, como dije, como ya expliqué antes, ahí se juntaban Sota Caballo Rey. O sea, los Villarejos por un lado, los maridos de la Ana Rosa por otro lado, y varios constructores, y de aquellas sí es verdad que Cristina Tárrega, y ya te digo, más por su labor, por Mamen, que era súper mega conocido, y ella, que de aquella estaba empezando con el tema de la publicidad y tal, las marcas, las marquitas y todas estas caralladas, pero realmente la amistad viene de antes, o sea, porque si os recordáis, hace muchas lunas, Joaquín Torres ya participó antes del programa, que creo que se llamaba El Jefe, antes del programa de este de La Sexta, yo recuerdo a Joaquín de colaborador con Ana Rosa, por las mañanas. Ajá. Ya no recuerdo, creo que incluso te hablo de la época de Antena 3, ¿eh? Fíjate si llovió, comentando así pijerías, antes, después de, porque después hizo lo del, creo que se llamaba El Jefe, después hizo lo de las casas en el programa de las frutas podres, que ahí fue su ruina, ahí fue su, la acabó, o sea, fue a pisar el programa de las frutas podres y se acabó. Seguiremos hablando de, bueno, la falta de vergüenza de hacer dos programas en su casa con la mujer y con los hijos, y Raúl de director y grabando, hay que tocarse los si lo llegas. Oye, cuenta eso, Ogro, me interesa, quiero saber ese punto, cuenta, por favor. Es que, para que lo, vamos a ver, cuando Raúl Prieto y él ya eran super amiguis, este señor hizo dos especiales, uno en Navidad, enseñó toda la casa como la tenía adornada, con las velas y con todo, no sé qué, y apareció la mujer, y la mujer, jiji, jaja, y enseñó a las criaturas. Y ya eran super mega amiguis, Joaquín y Raúl, lo que pasa es que lo llevaban completamente en... Bueno, lo llevaban incógnito, ¿no? Claro, porque él tenía una imagen muy cool,
Después, cuando fue el tema del divorcio, pasa que la mujer es muy discreta y muy tal, pero cuando hubo el tema del divorcio, ¿por qué no llegaron a un acuerdo? No fue por los dineros, fue por la imagen que quedó de ella. ¿Cómo me traes al tipo con el que te estás acostando? ¿Me lo traes a mi casa? ¿Enseñas mi casa, nuestra familia? Y resulta que el tipo que está de director es tu ahora marido, tu futuro novio. Hostia, hay que tenerlos bien cuajados, Bien cuajados. Pero ya te digo, y el declive profesional, que se hablará ahora en algún artículo de Joaquín Torres, fue cuando empezó a ir a Sálvame. En un principio comentaba sus casas, después, como hubo más de un propietario de alguna casa que no les gustó que enseñaran sus casas, después empezó a enseñar casas suyas de proyectos nuevos, después casas de otros famosos analizándolas. Acordaros que lo último ya era analizar fotos que aparecían en algún portal inmobiliario o tal, analizar estilos. Pero ya ahí la reputación de este señor ya había bajado muchísimo, precisamente por contar dónde puso el jacuzzi, dónde puso un espejo, o este suelo lo escogí yo porque la señora me dijo no sé qué. Claro, o sea, había famosos, gente muy, muy top, muy VIP, que obviamente le encargaban el proyecto, pero lo que no querían es que después él fuese por los programas de televisión contando cómo le había puesto el cuarto de baño a, no sé, a la casa de Felipe González. Hablando de Felipe González, vamos a poner el vídeo. Oye, muchísimas gracias a todos. Quiero daros las gracias a todos por compartir con nosotros este ratito, por estar en este directo. Somos casi 4.900 personas, de verdad, infinitamente agradecido. Estamos echando un rato de risa, la verdad. Estoy convencido que mañana probablemente el contenido del directo me lo tiren, porque Telecinco no querrá que nada de esto salga, si no ya lo veremos. No hace falta cruzar los dedos, es decir, lo van a tirar seguramente, pero el rato lo vamos a disfrutar y lo vamos a pasar bien y nos vamos a reír. Gracias a todos por darle al like para que este directo tenga la mayor difusión posible el tiempo que nos dejen tenerlo subido en la plataforma. Compartirlo, obviamente. Si podéis compartirlo, pues lo agradecería que lo compartierais. Aquellos que no estáis suscritos, que lo hagáis. Si lo tenéis a bien, os gusta el contenido, os reís, os lo pasáis bien, estáis un rato entretenido, pues me encantaría. Si no estáis suscritos, que lo hagáis, por favor. ¿Me estáis diciendo que no? Sí, hombre, ya verás cómo sí, ya verás cómo nos lo tira en el directo. Y después, por otro lado, aparte de haberos pedido el like y demás, daros las gracias por interactuar de esta forma tan rapidísimamente rápida a través del chat con nosotros y esos comentarios que nos dejáis. Y obviamente dar las gracias también por los superchats. Angélica Munarriz, quiero enviarte un besazo. Gracias de corazón, me dices enhorabuena por esos colaboradores, yo me revelo. Y Tere Vega, Tere, un besazo, cariño, besos, gracias por vuestro superchat. Y dicho lo cual, vamos a ver este vídeo que no tiene desperdicio. Eres como Felipe González, ¿te crees que otro de tus clientes famosos es, bueno, es mucho mejor, el mismo sello de autor de la casa? ¿Qué hay que no hay con la casa de Felipe que le estás haciendo en Tánger? O sea, ¿existe o no existe la casa? Porque claro, se dijo que sí, se dijo que no. Bueno, él ya la reconocía. Okay. Se trata de la mansión que Felipe González se podría estar construyendo en Tánger. Es una casa que, según este periódico, contaría con 2.200 metros cuadrados de construcción repartidos en una casa principal de 600 metros, otra casa para el servicio, garajes, patios, porches, piscina. Una casa que podría estar valorada en 2,5 millones de euros. El reportaje del diario El Mundo con la casa de Felipe González me ha hecho, vamos, me he quedado a cuadros. Pero que diga que es socialista, haciéndose una casa entre reyes y nunca mejor dicho, en la playa, donde está con el rey de Arabia Saudí, donde está con el rey de Marruecos, donde tiene unos privilegios feudales. ¡Eso es mentira! Pues nadie lo ha desentido. ¡Eso es mentira! María Antonia Iglesias, estás en condiciones de afirmar esta noche que lo que publica el diario El Mundo, información según la cual esta casa, que presuntamente, supuestamente, se está construyendo Felipe González, de 2.200 metros cuadrados y que cuesta 2 millones y medio de euros, ¿es mentira? Mentira, sí. Es mentira. Yo oyendo a María Antonia Iglesias negándolo,
de una manera que es falso. Pero ¿cómo puede negar? O sea, quiero decir, tal cuando además luego, claro, porque Felipe lo ha reconocido. Es que no, pues el propio Felipe, cuando salió un artículo del País, obviamente diciendo, claro que se estaba haciendo una casa en Tánger. Pues sí, se la hicimos nosotros. ¿Qué es el contexto? Ya lo reconoce Felipe González, se está haciendo una casa que ahora está paralizada en Tánger. ¿De 2,2 millones de euros? No se puede hacer una casa de esas dimensiones en ese precio. O sea, ni en Tánger ni en ningún sitio. Se está haciendo una casa, pero es una persona que no ha hecho nada malo. ¿Y ahora tienes acabada o...? No, está paralizada. Está paralizada. Pues yo creo que a Felipe le molestó que se hiciera público. Qué cosa así. Cuidado, que dice que Felipe González le molestó que se hiciera público. Obvio, ¿no? Son muy difíciles de ocultar. Claro. El quid de la cuestión está en que es un señor que ha sido presidente del gobierno, que ahora en sus actividades privadas está ganando muchísimo dinero, y si puede permitirse el lujo de hacerse esa casa, claro. ¿Dónde está el problema? Yo opino exactamente lo mismo. O sea, me parece, o sea, yo creo que el error fue negarlo. Rostros conocidos. Venga, lo dejamos ahí y comentamos esta parte, ¿vale? Ahora os vamos a enseñar otra casa espectacular que nos la presenta encantado de la vida Joaquín Torres, y además nos habla de las casas que le ha hecho a Cristiano Ronaldo y la pasta que se han gastado en ellas. Cuidado, lo que tenemos previsto para dentro de un rato es cuando viene realmente la metralla y vamos a conocer el lado oscuro de Joaquín Torres. Adelante, Oro. En cuanto al primero ya, o sea, ¿cómo voy a hacer yo una casa por 2.200.000 euros? ¿Cómo diciendo esto de coño? ¿Qué? Vamos, con esto no hago ni el garaje ni la piscina. O sea, estamos hablando de hacer una casa. Dos millones no me llegan ni por los cimientos. Lo que sí se habló en aquel entonces es que había un acuerdo, efectivamente, con el rey de Marruecos, pero no para la casa de Felipe González, sino para que la constructora hiciera una serie de una urbanización a pie de playa, y que a Felipe González le habían como regalado los terrenos, algo así, un chanchullo así se había hablado. No puedo meter más la tal porque igual meto mucho la zoca, pero sí se había hablado, creo recordar, de que la idea de hacerlo era hacer una urbanización que estaba valorada de aquella. Yo creo que diría algún artículo en 3.500 millones de las pesetas, de las pesetas, que no son antiguas, son pesetas. Y que después hubo una permuta de terrenos y que el rey de Marruecos, de aquel entonces, no el que está ahora, no el hijo, le había regalado a Felipe González los terrenos, y Joaquín se había hecho cargo de la construcción a cambio de hacer el resto de la urbanización. Que ya te digo, estaba, daba la costa, una costa súper mega pija en la costa de Marruecos. Pero bueno, ya te digo, de ahí que si la casa se llegó a hacer, si no se llegó a hacer, si la urbanización se hizo, pues no tengo todos los datos, pero creo que Torres sí hizo una urbanización de Marruecos, porque creo que la enseñó. Yodo, adelante. Pues sí, efectivamente, aunque él lo niegue, pero tuvo problemas con Felipe González, que no le hizo ninguna gracia, como a otros muchos famosos, que diera datos y diera detalles de la casa que se iba a construir. Y efectivamente también se dijo que bueno, que era un terreno que era muy valioso por el sitio en el que estaba. Estaba muy cerquita, exactamente como del Chogro, cerca de una de las mejores playas que hay en Tánger, y que además resultaba que habían estado detrás que la constructora estuvo detrás de obtenerlas para hacer la urbanización, y a pesar de todo el problema que tuvieron, pues fue cuando lo consiguieron a través del rey de Marruecos, ¿no? Y todas esas cosas, pues evidentemente a Felipe González no le hizo ninguna gracia. Fueron unas declaraciones que además hizo Felipe González, que paralizó la casa
porque él dijo que tenía 2.500 metros cuadrados, que tenía, era todo dado de lujo, que tenía una casa para el servicio. O sea, que había declarado cosas que evidentemente incluso no sé si roza problemas con la seguridad del personaje, ¿no? Porque ya sabemos que ellos tienen unas normas de seguridad muy estrictas, por evidentemente, ¿no? Que están expuestos a muchas cosas. Y bueno, pues también, como tuvo problemas con Felipe González, también lo tuvo con Zidane, con el futbolista, que también le dijo que no le hacía la casa, porque a Zidane le dijo que no le gustaba lo que le había hecho. Y él le dijo que pues se fuera con Vittorio Luchino o con Armani, a ver si se lo podían hacer mejor. O sea, que es que este personaje es muy pintoresco, ¿no? Y tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas no solamente con sus clientes, que además él dice que bueno, que estar en televisión pues le acarreó muchos problemas por el tema este del cotilleo, porque es un señor muy cotillano. Sin embargo, estando en la televisión, pues él se benefició evidentemente de una proyección mediática. Bueno, pues eso, a partir de ahí, colaboraciones con revistas de decoración muy importantes dentro y fuera del país. Bueno, se codeó con lo más alto de su ámbito, sector profesional. Escribió un libro que también pues puso de relieve y le hizo toda la proyección al libro, que me parece que se llamaba Detrás de la Puerta. Y además, por aquel entonces lo tuvimos en casi todas las entrevistas que hacían de televisiones, tanto nacionales como autonómicas, ¿eh? O sea que, por una parte, hubo famosos que no quisieron que este señor, se le fue muchos clientes, pero no quisieron que este señor diera datos de su casa, como es lógico, pero también tuvo pues, su parte de su beneficio, ¿no? Su parte buena. Además, conoció a Prieto, conoció a Raúl Prieto. A la joya de la corona. A la joya de la corona. El broche ese que me tiene intrigada ese broche que no se encuentra por ningún lado. Uno que dice que se lo ha regalado y el otro dice que no tiene ningún broche. Un broche de Janis tiene que costar un pastizal, ¿eh? Madre mía, yo, de miedo. No sé, yo es muy raro, me tiene intrigada el broche. Bueno, ya aparecerá por algún lado. Si no, que vayan a la casa empeño. Paqui, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de esto? A ver. Bueno, pues yo suscribo lo que han dicho ellos, pero voy a añadir también, que no se nos olvide, que lo que también se comenta en la época es que Felipe González lo deja todo como está porque pudiera ser que su posición poderosa en ese momento hace que ese terreno se compre de forma ilícita, sí. Bueno, que no tiene las licencias para construir. Entonces, aún a pesar de esto, el tío construye. Esto es lo que siempre ha pasado en este país, ¿verdad? Unos se tapan a otros y luego pues cuando llega uno que quiere esparcir un poquito de la mierda, pues va cayendo así como un poquito para alrededor también, ¿no? Y esto es lo que va tocando. Y bueno, pues ese terreno efectivamente yo de todas formas me creo que algo de verdad tiene que haber, porque al fin y al cabo estamos hablando de una casa que costaba muchos miles en aquel momento y que si esa casa hubiera estado en un terreno donde se podía edificar, pues está claro que el propietario del terreno y de la casa lo podía haber metido a juicio y haberlo hecho. Lo que sí que está claro es que este hombre, por una razón u otra, no ha terminado su relación contractual con ningún cliente. O sea, esto es así también. Por lo menos lo que he leído estos días sobre él es que no hay nadie que haya tenido con él una relación o con su estudio una relación contractual que haya ido a buen término. Luego hay otra cuestión que es el tema
el tema de, bueno, su hermano, que también, bueno, los negocios. Ahora hablaremos de eso. Vamos a hablar de eso porque de ahí vamos a tirar del hilo hasta descubrir la cara oculta de Joaquín Torres, que ahí es donde viene la bomba. Mirar este ejemplo de este vídeo, cómo va enseñando una casa y va chivándole a la periodista la pasta que se han gastado otros clientes en hacer sus obras en sus casas. A quienes les hayas construido una casa. Quiere Zidane, Fernando Ronaldo, el Zapataki. ¿La casa de Ronaldo? La de ahora, la última, ¿no? Uh-huh. La de Madrid, la hemos hecho. Era una casa que yo había diseñado para promotora. ¿Sí? Yo compro la casa y además estamos adecuando, arreglando la casa, la decoración y bueno, estamos haciendo todo un poco ultra a la medida. ¿Qué precio tenía su casa, la de Ronaldo? Pues Ronaldo alquiló con opción a compra y ahora ejecuta la opción de compra y entre una cosa y otro, Ronaldo se hace por encima de 7 millones. Alejandro Sanz, ¿dónde la tiene? En Madrid, Alejandro la estamos teniendo en Madrid, seguramente le haré alguna cosa fuera. Bueno, un evento y un reconocimiento público que tuviste. Bien, ahí está soplándole a la periodista la pasta que se gastaron clientes suyos. Que en teoría eso tendría que ser cuanto menos de forma o de carácter privado, ¿no? Pero aquí, como bien decía nuestro ogro, digamos que viene precisamente en imágenes cómo llega Joaquín, iba a decir Joaquín Cortés, el bailador, cómo llega Joaquín Torres al mundo de la farándula ya de una forma como muy bien posicionada. Y atención a la gente que va a esta fiesta, y yo insisto, mi teoría es que es Cristina Tárrega la que es su mano derecha y los presenta a los famosos. Ogro dice que es Ana Rosa Quintana, pero bueno, lo dejamos ahí porque tampoco lo vamos a descubrir. Vamos a ver este vídeo, vais a ver la fiesta porque es la inauguración de su negocio, del despacho de arquitectos Acero. De la pasada semana fue el día 17, hubo hasta petardos en la puerta porque los tiré yo, tengo que decirlo, y entonces Joaquín Torres inauguraba el estudio de arquitectura interiores Acero. Yo no estaba en Granada presentando un libro. Qué bonito, ¿eh? Ahí tenemos ese espacio maravilloso y tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No, que disfruto de ese espacio maravilloso. Voy contándonos cosas, Joaquín, mientras despedimos. Pues Esperanza, agradezco muchísimo que hubiese venido, porque la verdad es que... O sea, Esperanza Aguirre, en aquel momento la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estando... Ahí está Fernando Hierro y su mujer, ahí está Rubén de la Red. Estando con... Fernando Hierro, futbolista, hablaremos ahora de él. ¿Cómo estaba? Pues... Esa escultura maravillosa que hizo tu mujer, Mercedes Rodríguez, Simoneta Gómez Acebo. Aquí. Simoneta Gómez Acebo, que tiene, ¿no? Es pariente de la familia real. Aquí va a ver los más invitados. Ana Rosa. Ana Rosa Quintana, que va con su marido. Ana con Juan, que vinieron encantadores. Pues yo creo que además, bueno, hubo muchísima gente. José María García, hubo muchos presidentes de diferentes empresas, fue el mundo de la moda, Julia Roca, estuvo Lola León, estaba Viviana, la verdad es que hubo gente de todo tipo de condiciones. Nieves Álvarez, Laura Sánchez, ahí estoy yo tocándome la orejita, hablando con ellos como diciendo, ¿cómo? ¿Qué me dices? ¿Qué me narras? Aquí está Nieves Álvarez. Sí. Ahí se subió Joaquín a un componente porque evidentemente no es más alto que yo. Las velas, como siempre, que no falten en tu... Mis velas. Está en la calle Castelló, número 66. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en ese estudio maravilloso? Pues es una muestra de lo que se puede hacer, no solo en arquitectura, porque en la arquitectura donde termina, no termina donde termina la ventana para adentro. Arquitectura al final es un todo, ¿no? Y es una demostración de que se puede hacer con interiorismo también diseño de... Ahí está.
termina explicando al final el concepto que él tiene de diseño sobre sus obras de arte, ¿no? Faltaba el tío Gilito, nada más. Bueno, contadme, por favor, ¿qué os parece ese elenco de personalidades que asisten a la inauguración de su buque insignia, de su despacho de arquitectura en Madrid? Bueno, a ver, yo quería decir una cosa. Ogro ha comentado antes que, bueno, que a través de Ana Rosa y Cristina Tárrega él se codeaba con lo más selecto del panorama nacional, ¿no? Y yo he estado viendo artículos en los que coincidentemente hablan de que Luis García Cereceda, su mentor, digámoslo así, o la persona que evidentemente proyectó hasta lo más infinito su carrera como arquitecto, había empezado a trabajar en temas de urbanización en los años 70. ¿Eres como Felipe González? ¿Te crees que otro de tus clientes famosos? Pues sí, se la hicimos nosotros. En los años 80 se decía que Luis García Cereceda se codeaba y tenía bastante acercamiento a personas muy influyentes del área del ámbito político de este país. O sea que no sé yo si tenía. Por ejemplo, que me apasiona, que es el tema de que a Joaquín Torres lo van a echar. Perdón. Sí, los temas de televisión, y por otro lado, bueno, tenía los temas de lo que él estaba en televisión, cuando estaba en televisión, pero que antes, incluso antes, ya en los años 80, ya él, a través de Luis García Cereceda, tenía bastante influencia, bastante acercamiento con políticos los más importantes del país en aquella época. Sí, ya veremos después que uno de los problemas que tuvo lo tuvo por su acercamiento a personas en ayuntamientos y etcétera, etcétera. No quiero adelantar más del tema, pero es así, vaya. Tenemos Mirar Paloma Sáenz, el mensaje que nos escribe. Nos dice, para que veáis cómo interactuáis con nosotros, dice Paloma Sáenz, dice, ya no tiene estudio, ha venido un poco a menos y ahora lo tiene en la calle Alcalá y es mucho más pequeño y glamuroso. Gracias, Paloma. Sí, totalmente. Sí, no, decía que muy bien el apunte de Yodo, pero hay que recordar que efectivamente Cereceda era de aquella, era con ACS, la familia Hoppe y algunos más, de los constructores más ricos, más multimillonarios que había en el país, pero se codeaban con banqueros, se codeaban con ministros, se codeaban con gente que le podía mover préstamos, contratos muy grandes y tal. Y Joaquín cuando empieza con... no empieza como socio, después se hicieron socios, pero empieza como el arquitecto de... Lo trae de Coruña para Madrid como arquitecto de la finca. Luego se hacen socios porque en la envergadura de los chalés son muy, 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 muy millonarios. Entonces es mejor pagarle, hacerte socio y pagarte un tanto por ciento que no que me cobres la infraestructura tuya como si la obra fuera tuya de plano cero, que se dice cuando se levanta una obra, plano cero. Pero sí, pero bueno, como habéis visto, bueno, todos, ahí no faltaban, ya digo, solamente faltaba el tío Gilito. Tal cual. Ogro, después de ese último comentario tuyo, me viene al pelo este vídeo. Y no sé si Paqui, si está por ahí, si Paqui está viva, porque se nos ha quedado en un círculo blanco y no la vemos. Yo llevo un círculo blanco una hora también. Sí, es que pasa algo con... Yo estoy aquí, niño. Vale. Yo estoy aquí. Vamos. Genial. No sé, es que nos pasa algo con la conexión desde que hemos iniciado el directo. Pero bueno, está bien. Paqui, ¿nos cuentas algo sobre el elenco de personalidades que fueron invitados al despacho de arquitectura? Sí, pues mira, yo lo que tengo que comentar a ese respecto es que son todos una panda de sinvergüenzas. Ella termina pronto. Que si hago una barrida, probablemente se libre uno o ninguno. Y que qué asco me produce, una vez más, qué asco me produce
las personas que tienen una situación privilegiada, lo depravados y lo inhumanos y lo aprovechados que pueden ser en todas las circunstancias. Esto, en cuanto a sus fiestas glamurosas, el despliegue de velas, de globos y de champán. Para ellos, todo esto para ellos. Y un mojón. Pero, qué asco me produce. Vale, Paqui. Paqui, para. Gracias. Vamos a ver este vídeo, porque a partir de este momento empieza la chicha del directo. Vamos a descubrir la cara oculta de Joaquín Torres. Y esto empieza por aquí. Vamos a ir hilándolo para que lo entendáis perfectamente. A esto tengo que decir, recordar al principio, José Luis Cereceda, empresario de la construcción en Madrid, tiene un terreno enorme por la zona de Boadilla que se llama La Finca, montonazo de hectáreas, donde ahí pretende desarrollar un proyecto importante a la hora de poder construir villas de lujo con un pantano enorme en medio, villas de lujo de diferentes precios, y la intención era obviamente que esas villas tuvieran unos propietarios famosos y con mucha pasta. Arquitecto, piensa en Joaquín Torres. Una vez que viene Joaquín Torres, se relaciona con Cristina Tárrega, Ana Rosa y un poco la Jet Set de Madrid, políticos, etc. Y a partir de ahí desarrolla ese pedazo de proyecto. José Luis Cereceda, el empresario, tiene dos hijas, ¿no? ¿No me equivoco? No, no te equivocas. Y esas dos hijas, una vez que fallece este señor, son las que heredan el imperio de José Luis Cereceda, y de por medio queda una pata colgando, que es Joaquín Torres. A partir de aquí, explicando esto, lo vais a entender perfectamente, y atención, que viene la bomba. Personalmente me apasiona, que es el tema de que a Joaquín Torres lo van a echar de su gran creación, de La Finca. Y yo realmente... La Finca, tenemos que decir que aunque sí, parece que lo vamos a hacer, por supuesto, sí, que es una de las urbanizaciones más seguras de Europa, más lujosas. Exacto. Una casa, valor medio, ¿cuánto es? La Finca, perdón, aquí. Carmen, ¿dónde estás? Carmen, a ver. Ah, aquí. Carmen Terriza, gracias por tu aportación. Es verdad. Me dice, está en Pozuelo de Alarcón, al lado de Televisión Española. Es cierto, no es Boadilla. Yo he dicho Boadilla del Monte. Pozuelo. Hay muchas fincas. O sea, hay productos desde 1,5 millones de euros a productos de... Bueno, una urbanización de lujo que tú has sido, pues eso, el gran creador. Y yo un poco, pues intentando enterarme de lo que ha pasado y habiéndote escuchado, la sensación mía es que a ti no te han echado las hijas, o te van a echar. Luis García Cereceda quiso que las cosas sucediesen así. Deja la titularidad de su empresa a Susana, no deja la casa familiar a nombre de su viuda, a la que también van a echar. Te debía un montón de dinero cuando ya estaba en vida, cerca de 10 millones de euros. Tuviste problemas con él cuando estaba vivo. Y la sensación que yo tengo es que ahora tú responsabilizas a las hijas, pero este señor fue el que ha decidido, una vez muerto, que tú no estés ahí. Y mi pregunta es ¿por qué? Y visto desde fuera, posiblemente Luis fue tremendamente duro. Pero yo me quedo con otro Luis. Yo me quedo con un Luis que conmigo fue absolutamente ejemplar, que me dio la oportunidad de mi vida, que me puso en su mesa y que me trató como un hijo, de verdad. Luego fue muy duro económicamente conmigo. ¿Por qué? Porque Luis era un empresario.
era un empresario, y ese tipo de la construcción, además, ese tipo de empresarios que lo han hecho para mí, lo he hecho para ti. Pero tú diste una explicación, Joaquín, ¿no? Tú en su momento dijiste, Luis García Cerecera quería que yo trabajase en exclusiva para él, y yo me negué. Es decir, eso fue uno de los problemas. Claro, o sea, mira, yo te digo, a mí me obligó, entre comillas, y yo acepté esa obligación, que terminé en la finca. Entonces, me puso a disposición la parcela, a un precio muy, mucho mejor que los demás, pero que eran 3 millones de euros. Más la casa que tal, 6 millones de euros. Me convertí en su propiedad. Claro. Me convertí en su propiedad. A partir de ahí, todo lo he perdido. Entonces, una zanahoria que yo acepté con mi propia ambición también. Atención ahí, ¿eh? Vamos a desarrollar esto, por favor. Chicas, ¿quién empieza? Oye, me he meado de la risa con los mensajes que me estáis poniendo, porque claro, yo he dicho que en la finca hay pantanos. No hay pantanos, hay lago, me habéis corregido. ¿Cómo se nota que tengo tanta pasta que voy allí todos los días a desayunar, al gimnasio que hay allí en la urba? Y es cierto el comentario de Paloma Sáez, que dice, la urbanización la empezó el ex de Lidia Bosch. Es verdad que es arquitecto y él fue la persona que empezó a hacer el proyecto de la finca. Madre mía, tengo unos seguidores que tienen una información brutal. Qué alegría, qué maravilla compartir con vosotros directos así y que vayáis interactuando con nosotros y que nos vayáis dando esas puntualizaciones. Genial. ¿Quién quiere empezar a hilar esto que le pregunta María Patiño? Obviamente, ante esa conversación que han debido de tener antes de sentarse en el plató y decirle, oye, sácame esta pregunta que me interesaría contar esto. ¿Quién quiere empezar? Yodo, por ejemplo, adelante. Vamos, a ver, pues, este señor, cuando falleció Luis García Cereceda, se le calculaba una fortuna de 1.000 millones de euros aproximadamente. Entonces, evidentemente, bueno, aunque Joaquín Torres hubiera estado con él y hubiese sido como un hijo y empezara con él, o más bien este señor le ayudara mucho, ¿no? Y le pusiera, bueno, pues con los medios que tenía el señor García Cereceda, pues él hizo maravillas, ¿no? Él hacía casas como le daba la gana y a los precios que le daba la gana. Los precios de las casas aproximadamente en la finca pues podían ser aproximadamente unos 900, o sea, una media, ¿no? Un poco más bajo, un poco más alto, de unos 900 millones, ¿no? O sea, una barbaridad. Evidentemente, cuando ese señor falleció, pues dejó como herederas a sus dos hijas, Susana y Yolanda. Y claro, a la vista de la cantidad de dinero que se iba a heredar, pues tú sabes de lo que pasa, ¿no? En las familias, cuando hay tantísimo dinero por medio, que hay muchas que no soportan esa cantidad que les viene, esa responsabilidad que les viene encima, y bueno, pierden un poco el norte, ¿no? Entonces, en la finca, la parte, digámoslo así, de más importante, ¿no? La tomó Susana, que además quiso investigar muy bien todos los temas que Joaquín Torres, que la viuda de su padre y su hermana tenían un poco así como en duda, ¿no? Por ejemplo, su hermana Yolanda estaba casada con Jaime Hosto Jr. Y este señor, pues por lo visto, tenía problemas legales, o bueno, tenía antecedentes penales, creo que por Sudamérica, ¿no? Centroamérica. Y bueno, sabiéndolo así, pues ella pues le dedicó un informe de investigación, tanto a ella como a la viuda de su padre, y a Joaquín Torres, que también, bueno, él había sido muy cercano a su padre. Y evidentemente quería saber por dónde iban a haber los tiros, ¿no? Entonces, este señor evidentemente se quedó fuera de la ecuación, porque pues tú en un testamento puedes tener un detalle, un regalo, una aportación, otorgarle algo a una persona especial, ¿no? Pero evidentemente
las hijas eran dos y estaba cantado, ¿no? Entonces, la hermana Susana llegó incluso a quitarle la guardia custodia de sus hijos porque la invalidaron. Porque evidentemente, a raíz de que ella tuvo problemas y bueno, la verdad es que ya te decía yo al principio que esto parece Falcon Crest. ¿Y qué estás dispuesta a tomaron lo bueno, la cogieron porque estaba débil, era la más débil de la ecuación y la verdad es que le quitaron la custodia de sus hijos, que hasta no hace mucho, después un tiempo después lo recuperó, ¿no? Y ahora pues es Yolanda la que está demandando a su hermana pues por dirección indebida, porque evidentemente al apartarla de todo, pues todas las ganancias que ha tenido, pues ella no ha recibido absolutamente nada. Entonces, ahí hay un problema, que es la cantidad de dinero, la responsabilidad que un imperio como el que cree este señor tiene. Y sí. Bueno, pues a mí la verdad es que tengo que decir, lo que dijo Joaquín Torres de este señor, siendo como había sido pues su mano derecha y como un padre suyo y además le debía todo lo que tenía como profesional, que hablar así de ese señor estando mal, que se quedaba con el Luis García que estaba bien, pero que no con el Luis García que estaba enfermo, porque estando enfermo lo echó fuera o lo dejó un poco a un lado, ¿no? Evidentemente su hija, su heredera, no iba a dejar que un Joaquín Torres tuviera la misma responsabilidad que tenían ellas dos, no sé, esto es matemático. Ya te digo que eso es lo que a mí lo que más me llama la atención de este señor. Que no... O sea, no se puede explicar mejor la historia. Gracias, Yodo. Eres maravillosa. Es complicada. Es una historia complicadísima de muchos claros y más oscuros, ¿eh? Pero el enlace creo que está claro. Es decir, en el momento en el que muere Luis García Cereceda y... Pues Joaquín Torres no recibe nada a cambio, sino al revés, las dos hijas o una de las hijas, ya que la otra, como tú bien explicas, queda apartada de la ecuación, es la que va a disparar contra Joaquín para quitárselo de en medio. Joaquín anuncia en televisión esto. Y a partir de ahí... ¿Y qué estás dispuesto a destapar? Porque a mí lo que más me interesa, claro, o lo que das a entender, es que si tú hablas debajo de la finca, puede haber situaciones delictivas, problemas urbanísticos no resueltos, es decir, el mundo, el país y la razón y la ABC creo que estarían deseando que tú hablases. Y por supuesto yo también. Bien, es decir, aquí la historia está que... Él amenaza si sale de la finca por parte de la hija de Luis García Cereceda, ¿verdad? Sí, totalmente. Y la amenaza, ¿verdad? Sí, ¿no? Y la amenaza... Sí. Él lo que se encuentra de la noche a la mañana es que él no puede entrar en la finca. O sea, él tenía tres proyectos en obra, creo recordar, tres chales, estaba haciendo tres proyectos, y no le permiten la entrada en el acceso. Cuéntanos eso, Ogro. Lo que se habló fue eso, que él fallece el señor este, multimillonario, las dos hijas se heredan, pero una de ellas es, digamos, que es la que lleva todo por notarios y por tal, porque incluso quiere parte de la otra hermana. Bueno, celos, o sea, cuando tú cobras, como tú heredas 1.000 millones, aunque encima te peleas por 10. Ridículo, pero bueno. Y entonces él va a entrar a la finca, que ya te digo, tenía tres proyectos en obra, y no le permiten el acceso. Y entonces él, al no permitir el acceso, bueno, pues se monta un lío ahí, un papitoste, por lo visto entra la Guardia Civil, bueno,
se hace un... Él pide el acceso, él tiene una serie de contratos para justificar que es el arquitecto nombrado y que las hijas no lo podían destituir de la noche a la mañana, se entra en los despachos, él coge una cantidad de folios, dentro de esos folios coge folios, por lo visto, que no están en blanco como los de Sálvame y como los de la fábrica de la Tola, sino son documentados y con fechas y con cifras y con datos, y él sí puede demostrar que aunque le deben mucho más dinero, sí puede demostrar que le deben 10 millones sobre lo ya facturado. Y creo recordar que al final el acuerdo que con el que se llega con él es precisamente ese, se le pagan los 10 millones más un bajo, no sé si son 1000 y pico metros cuadrados, una burrada de metros cuadrados, también en la zona de Madrid. Creo que fue que es donde él quería montar estas oficinas nuevas tipo americanas antes de expandirse en Dubái, en Miami y en Nueva York. Pero creo que el acuerdo fue ese, pero lo que se encontró él, bueno, también hay que darse cuenta de la situación. Después de estar trabajando 15 años allí, de hacerse un nombre, realmente, sí, es verdad, a nombre de este empresario, llegas allí y no te dejan entrar en tu casa. Bueno, en lo que tú crees que es tu casa. Y después es lo que dice mi compañera. Después las dos hermanas, que serían a papitostes por una bolsa de palomitas cuando tenían un supermercado entero. Claro. O sea, contra más dinero tienes, más quieres, ¿no? Eres sucio hasta para eso, ¿verdad? Cuando falleció aquí en Coruña, cuando falleció la primera mujer de Amancio Ortega, que hay tres herederos, las dos hijas, más, bueno, el chaval, que ya sabemos que también tiene una pequeña discapacidad, lo que sea, no, ahí no hubo ningún problema. 10 para arriba, 10 para abajo. Estamos hablando de unas fortunas que se nos escapan de nuestra cabeza. Bueno, sí, al principio es verdad que hubo algún pique, porque una pide 2.500 millones, otra no sé qué, pero al final todo se arregla, pero aquí no, se levantó un escándalo en Madrid, se levantó un escándalo que duró años. Bueno, aún creo que está el tema en litigios, Bueno, también hay clases de personas, ¿no? Y personas claro. Con clase, como se suele decir. Oye, hago un pequeño paréntesis. No puedo dejar de agradeceros a las más de 4.800 personas que estáis viendo y disfrutando con nosotros este directazo del lunes 23 de octubre. Gracias, de corazón, muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. Gracias a mis colaboradores. Como podéis ver, controlan absolutamente este tema y cualquier otro que de repente yo haga así y diga, chicos, vamos a hablar de esto. Venga, hemeroteca, 4 vídeos, pam, 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 organizamos un poco y fijaos la de datos que os ofrecen. O sea, gracias chicos, de verdad. Algún día quiero que os quitéis el emoji ese, el emoji tonic este, y que salgáis, aunque sea disfrazados, que os pongáis peluca. Eso tendríamos que hacerlo un día, coño. Ahora por Halloween. Halloween, yo creo que es el día para hacerlo, coño. ¿Tú te imaginas a ese ogro disfrazado de ogro de verdad? Esa Paqui disfrazada de la... ¿Cómo eres, Paqui? Yo soy nadie disfrazada de... Paqui. Disfrazada de Paqui con ese sombrero del oeste y mi yodo. O sea, podéis... Prometo que algún día de esto los pongo en el compromiso y tú, David, que lo veáis, aunque seas disfrazados. ¿Qué? Tú te puedes imaginar la que se puede montar si se me da el GPT. Paqui la vaquera, han puesto por ahí. Paqui la vaquera, me gusta eso. Luna azul, me mola. ¿El qué dices, ogro? Que tú te puedes imaginar si el día de mañana se me ve el GPT, la que se puede liar. Paqui, contéstale. Tú tranquilo, mi amor. No pasará nada porque todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. O algo así. O algo así.
Ay, qué bien, mío. Yo quiero darle un poquito a la Susi que le ha hecho a su hermana Yolanda, le ha hecho cositas. ¿Puedo, no? Hombre, ¿me dejas que termine terminamos el vídeo? Venga, y ya nos lanzamos, ¿vale? Porque ahora sí que viene la bomba. Oye, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, gracias a todos. Darle al like, si sois tan amables, para que este directo quede posicionado, aunque estoy completamente en la convicción de que mañana nos van a tirar el directo, no se va a poder ver, estoy completamente seguro. Pero bueno, vamos a darle al like. Aquellos que no estáis suscritos al canal, me hacéis el favor, es completamente gratuito, y os suscribís, le dais a la campana para que YouTube os avise que he leído por ahí mensajes de pero estás en directo, si a mí no me ha avisado YouTube, pues si le das a la campana, Dios quiera, cruzamos los dedos que os avisen cada vez que subamos un vídeo o hagamos un directo, y por favor compartir este directo, que aunque caiga de la plataforma, pero si lo compartimos, pues por ahí va danzando, que precisamente es lo que no quieren, que se sepan este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, continuamos con el directo, vamos a darle al play y vemos el vídeo. Dentro vídeo. Yo se lo he dicho tú y además me encanta que lo digas porque bueno... En forma de pregunta, ¿eh? Y yo te digo que por eso mismo, por esas razones y por otras muchas más, estoy seguro... Espera, vamos a tirar aquí un pelín para atrás, ¿vale? Para que cojamos el hilo. Atención, ¿eh? Y yo te digo que por eso mismo, por esas razones y por otras muchas más, estoy seguro que que la hija, porque no tiene que meter a Yolanda. De España y de buena parte del extranjero. Vamos, ¿qué gente vive allí? Pues Ronaldo. Bueno, Ronaldo, el dueño hace hoteles, una serie de gente que practicaba, que le lamieran el culo continuamente, incluso en Marbella había gente que dejaba a sus mujeres en manos del socio que se acostara con ellos con tal de conseguir una obra, ¿no? O de conseguir un contrato. Con lo cual me parece ese mundo repugnante. Mundo en el que tú me imagino que también te has movido y que habrás vomitado alguna vez. Aparte de Florencia... Cuidado ahí, que siempre Mila en paz descanse, siempre al cuello. A lo que tiene que ser, a la pregunta. Oye, tengo yo otra pregunta. Espérate un momento, no dejes pasar esto. ¿Llegaremos a los 5.000? ¿Llegaremos esta noche a las 5.000 personas que nos estén viendo en directo? Sí, ya las tuvimos y volveremos a tenerlas en Pequito. Oye, un detalle muy importante. De oro. Que acaba de decir Joaquín Torres ahora. O que le acaban de decir a Joaquín Torres ahora, en este extracto. Sí. Que le acaban de decir. Uno de los socios o amigos de este señor era el propietario de ACS Hoteles. ¿Quién es el señor este? Recordamos que es el que le cedió un apartamento a la presi de Madrid. Recordamos que este señor es el que le dieron una serie de subvenciones y que ahora le deben una... debe o puso la empresa de acreedores porque debe una porrada de millones. ¿Es el mismo? ¿Estamos hablando del mismo? No, yo creo que sí, Ogro, pero ¿me puedes decir el nombre o no? No lo recuerdo ahora. Quería comentar. Si no recuerdas el nombre, me vuelve a repetirnos de nuevo porque creo que es interesantísimo eso que nos estás contando. Acaban de decirle a Joaquín que si uno de los socios o amigos de este señor que falleció, el Cereceda, dueño de la finca, era el propietario de los hoteles ACS o CS. Sí. Mi pregunta es... espérate que lo estoy viendo en el chat. Sarasola. Sí, Sarasola no es el mismo. No es el mismo, Sarasola. Correcto. Quique vale, Sarasola correcto. Tiene otra cadena de hoteles, efectivamente. Exactamente, vale, pues pido... tenemos una audiencia que es la leche. Es que a mí me sonaba algo del hotel, es de unos embargos, de unas historias, pero efectivamente es Quique Sarasola. Ok, gracias a nuestra gente que está muy pendiente. Son una maravilla. 4.998, no creo yo que lleguemos a 5.000. Qué va, no nos va a ver 5.000 personas esta noche ni de broma. No.
No, no, lo dudo mucho, ¿eh? No, lo dudo muchísimo. ¿Ves? Sí, sí, estoy claro. Leyendo los mensajes. Quique Sarasola. No, 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 no es Quique Sarasola. Hace hoteles, me dicen por aquí. Gloria Costa Hernández dice, hace hoteles. Y Lore, Lore, Macu, Macu. Besos, Lore, Lore. Venga, vamos a darle play y continuamos con el vídeo. Quiero Pérez y toda esta trayectoria que has tenido. ¿Quién ha sido la persona más repugnante con la que has trabajado que conozcamos? Vamos a bajarnos al mundo del color. Sí. Mira, yo sinceramente vengo a contar hechos. No quiero juzgar a nadie porque además... No, 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 no. Un momento, en serio, estoy flipando con vosotros. Te digo una cosa, tenemos una comunidad, vamos, qué comunidad más bien informada. Hace hoteles, el propietario es Antonio Catalán, o Catalá, Catalán, ¿no? Antonio Catalá, según Victoria, vamos a ver que te pongo aquí, Victoria, que te lo mereces. Antonio Catalá es el dueño de Hace Hoteles. ¿Ok, Ogro? Pues eso, muy agradecido a la audiencia que está pendiente, esos que nos están escuchando y que están atentos. Y para que veáis que yo también, o sea, a pesar de que tengo memoria y hemeroteca, también a veces me equivoco. Pero sí sé que está este señor liado, o el otro, estaba liado con la presidenta, con la de Madrid, con no sé qué, con unas deudas y tal. Otro día lo hablamos de él. Pero sí, gracias, gracias, gracias. Mira lo que dice Montserrat. Muchos no se han enterado del directo. Es una pena que la plataforma de YouTube no te avise. Pero ahora mismo ya sí. 5.002 espectadores viendo el directo. ¡Sí, señor! Gracias. Gracias a todos. Seguimos. A ver, ¿dónde está el play? Play, 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 play. Adentro, dentro vídeo. No se trata de juzgar todo como en la vida de un arquitecto famoso. El mundo de la empresa, el mundo de la empresa es un mundo durísimo. Lo he visto desde como una fiesta, que a mí eso es algo que me dejó absolutamente... traían prostitutas, niñas de 13, 14 años para acostarse con unos señores para conseguir agasajar a unos políticos. Yo he visto de todo. Pero he visto este mierda, país, yo he visto mierda hasta niveles insospechados. En ese momento la fiscalía no tenía que actuar de oficio ya. Digo yo. Aquí se abre el primer melón. Vamos allá. Os quiero escuchar, ¿eh? Digo, en ese mismo momento la fiscalía no tiene que actuar de oficio. Estos ministerios que se preocupan de entrar en programas y no sé qué, y la cadena del feminismo y del no sé cuánto, en ese mismo momento que un señor está diciendo en un prime time que él ha visto cómo ministros o políticos muy importantes de este país les mandaban prostitutas, niñas, según él mismo reconoce, de 13 y 14 años, automáticamente al día siguiente la Guardia Civil tiene que presentarse en Mediaset, pedir los vídeos y llevar a este señor a comisaría, a que declare. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Es una barbaridad, pero vamos... Quiero un pequeño debate sobre esto, por favor, vamos a hablarlo, ¿eh? Sí, 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 me interesa muchísimo. Es que... Bueno, pues yo, mira, no voy a entrar en un debate, yo voy a decir lo siguiente, porque a mí esto ya poco debate, o sea, quiero decirte. Vamos a ver. Para mí ahora, a partir de este momento, el resto de toda la vida pasada y presente de este tío que estamos hablando hoy, de Joaquín Torres, de la fábrica de la tele, de quienes estaban en ese momento allí, creo que queda invalidado cualquier testimonio. Esto efectivamente tiene que estar inmediatamente en manos de una persona que se dedique a impartir la justicia, ¿verdad? Porque esto es muy grave. Es decir, que un tío en televisión diga que él ha asistido a los espectáculos más asquerosos, me da igual que haya sido por activa o por pasiva, me es indiferente. El hecho es que él testifica y declara públicamente que es testigo de cómo han traficado con niñas menores de edad,
para el uso de su cuerpo, donde personas adultas las han utilizado para el sexo. Y esto es una declaración tal cual. Y entonces yo ya, a partir de este momento, lo único que tengo que decir son dos cosas. Una, la catadura moral del asco que me da este tío, el Joaquín Torres, de todos los que participaron ese día de este espectáculo esperpéntico, de que efectivamente en esta sociedad en la que nos movemos, las personas que tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es su trabajo, que son los políticos de este país, los jueces de este país, hayan permitido, como bien ha dicho Ogro, y como bien dice Yodo, y seguramente estará de acuerdo todo el mundo, se permita que esto esté ocurriendo. Porque yo, si no está ocurriendo en este momento, ocurrió en, por lo menos que sepamos, uno, declarado por Joaquín Torres en una televisión. Y esto es lo que no se puede consentir. Y esto es lo que personas como Irene Montero, Anaís Bernal, Carlota Corredera, que mira, no he tenido el momento, pero voy a mirar si ese día ella estaba de directora. Ya te lo iba a decir yo ahora. Sigue, sigue. No, pues eso, lo voy a mirar. Lo voy a mirar. En ese momento, Carlota Corredera, Corredera ejercía las funciones de subdirectora y empezaba a presentar algunos días el programa de las tardes. Pero es más, estamos hablando de esta señora Corredera que declaró públicamente que sentía miedo, pasé un fin de semana sin dormir porque sentía miedo de tener que encontrarme con el señor Antonio David Flores por los pasillos. La misma productora, algo, ¿no? Claro, la misma productora que está riéndole las gracias, con la Patty Fiscal ahí en el medio de todas, la feminista Patty Fiscal, riéndole las gracias a un señor que testifica, insisto, testifica en un programa de máxima audiencia, ojo, que de aquella al Deluxe aún tenía audiencia, testifica que él ha asistido a varias fiestas donde menores ejercían, bueno, bien, ya lo hemos oído, ya no vamos a insistir. ¿Utilizaban a menores? No, dilo, a ver. Bueno, vale, empezando por él, y empezando por él que estaba allí, ¿no? Exacto. No he hecho claro, nada. Claro. Utilizaban a niñas de 14 años, ha dicho textualmente, utilizaban a esas niñas, las prostituían para el sexo. Esto es lo que ha automáticamente dicho. Cabezón, que estaba de director esa noche, y la otra de subdirectora, automáticamente Cabezón tiene que parar el programa y decir, esto no lo voy a permitir. Ahora mismo das nombres y tal, y nosotros como empresa nos vamos a personar para denunciarlo. Pero no, le siguieron las gracias. Y sigue contando, y sigue contando, y sigue contando. Pues esa es la preada de la cadena que se inventó el Dukufaque, la que le hizo creer a alguna gente lo de los maltratos, la que le hizo creer a alguna gente con el adoctrinamiento que ellos eran el adalid del feminismo. Ojo, que la nueva directiva de Telecinco sigue, de Mediaset, sigue en las mismas, Sigue en las mismas. Luego, otro día vamos a analizar la nueva Mediaset, blanca y familiar, que tiene tela. Pero, insisto, es de vergüenza, que un programa de aquella de máxima audiencia tenga estas declaraciones y no pase nada. No, pero escucha, pase nada. ¿Sabes lo que? Claro, pero ¿sabes lo que pasa con esto? Mira, al final, cuando te pones a bucear en la hemeroteca, porque a nosotros mismos como espectadores, bueno, yo voy a hablar de mí en primera persona, ¿verdad? No quiero. Ahora, perdóname, Paqui, ahora vamos con el asunto, ¿eh? No quiero que os enrolléis demasiado con esta historia, porque quiero. Llevamos 2 horas y media de directo. Y nos queda mucha tela. Que la gente se vaya a dormir, efectivamente, y me gustaría que nos fuésemos directamente ya a lo que es el lado oscuro de. El hermanísimo. De, claro, pues el lado oscuro de la familia
de este hombre, ¿no? Si os parece bien, perdonadme dale. Que se interrumpa, pero creo que tenemos que ir al hecho. Sí, sí, bien. Pues dale. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una vez que Joaquín ya está bien posicionado con la Jet Set y conoce a todo el mundo y empiezan a hacer casas y etc., vienen los problemas, ¿no? Porque sale de la finca que la hija de García Cereceda lo echa, él amenaza con contar todo lo que hay detrás de la finca, de empresarios, de famosos, etc. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este habla mucho, pero hace poco. Y de repente, la hija de Cereceda contrata al inspector, ¿cómo se llama este hombre, Ogro, que a ti te gusta tanto? No es el inspector Gatcher, es el señor... Villarejo. No me salía el nombre. Villarejo. Sí. Y de ahí sale este artículo. El chantaje que provocó la salida del armario de Joaquín Torres. O sea, que la salida del armario de Joaquín Torres, según este medio, no viene de una forma natural. Es decir, él no cuenta en televisión de una forma natural que fuera homosexual y que tenía una relación con Raúl Prieto, sino que viene forzada por un chantaje que leemos ya de inmediato el artículo. Tengo 50 años y me he pasado 40 años de mi vida inventando una historia de mí mismo. Ha relatado las verdaderas razones que llevaron a gritar a los cuatro vientos que era homosexual. Hasta ahí, no habló de ningún chantaje. El chantaje viene orquestado por el comisario Villarejo y Susana García Cereceda. Y lo dice él tal cual. Dice, mi salida del armario fue orquestada, pero claro, lo dice ahora, ¿no? Ahora que ya supongo que igual ya no tiene miedo, ¿no? Dice, mi salida del armario fue orquestada por Susana García Cereceda y Villarejo para tratar de chantajearme, pero no lo consentí. Bueno, en el 2017, durante un acto público, cuando Raúl y Joaquín oficializaron su relación sentimental posando juntos. Aquí habla precisamente de la exmujer. Dice, Joaquín Torres tenía una aparente vida de feliz casado al lado de una bellísima mujer, la pintora Mercedes Rodríguez, y dos hijos, hasta que en el 2015 esta relación saltó por los aires, teniendo una relación paralela con Joaquín Torres. Escribe el libro Detrás de la Puerta, como bien decían mis colaboradores. Explica que no deseaba a su mujer, cuenta todo ese tipo de cosas y se empezó a decir que yo llevaba una vida doble, pero no era verdad, asegurando Torres. Lo más duro de todo fue decirle a mis hijos que era homosexual y me dijeron que no me preocupase de nada. Bien, vamos a argumentar esto y vamos al siguiente artículo, chicos. ¿Qué pasa con Villarejo? ¿Qué pasa con la hija de Cereceda? ¿Y por qué termina contratando Susana García Cereceda a Villarejo para que espíe a Joaquín Torres? O sea, es una trama policial lo que hay detrás de todo este asunto. La pregunta es, ¿por qué Susana García Cereceda contrata o por qué conoce a Villarejo? Da a mí la única relación, insisto, no tengo pruebas, la única relación que se me ocurre es Ana Rosa Quintana o el marido de Ana Rosa Quintana, porque el marido de Ana Rosa Quintana también es un señor constructor. Sí, pero no lo conoce, por eso yo pienso, mi punto de vista no es ese. Vamos a ver, Villarejo ha declarado por activa y por pasiva que de ahí que le han quitado años de condena o le intentan quitar. Porque ha declarado por activa y por pasiva que
le ha utilizado muchísima gente para hacerles el trabajo sucio. Esta tía, la tal Susana Cereceda, y ojo, cuidado, que vete tú a saber al final qué tipo de relación realmente tenía Joaquín Torres con el Cereceda mayor, el padre de las dos. Ahí lo voy dejando, ¿eh? Porque a mí tanto está diciendo Joaquín Torres, quién le obliga, y del informe que esta tía le pide a Villarejo, que se lo pide única y exclusivamente para ver qué hay en su vida que pueda sacar para su cometido, y su cometido era que él, este tío, se marchara con una mano delante y otra detrás de allí, de la finca. Y esta, que era muy lista, le encarga el informe a Villarejo, que es quien hacía el trabajo sucio a muchísima gente de este país, a muchísima. Y esta tía, que lo sabe, le encarga el informe para ver qué hay en su vida, que tenga de mierda en su vida, que se pueda sacar para hacerle un chantaje. De ahí que hay un vídeo de Torres donde dice que a él realmente no lo chantajearon, porque él ya le había dicho a su mujer quién era realmente. Lo que no dice Joaquín Torres, lo que no le dice a la gente, ya que se pone a hablar de su vida, por lo menos podía contar alguna verdad entera. Y una verdad entera también es que su vida, cuando se trata de más gente, en este caso la que era su mujer, no solamente es su vida, es la vida de dos personas. Y mientras él, su preocupación es salir indemne, como si fuera alguna alergia o algún sarpullido, lo de ser homosexual en ese país, o estuviera penado más que para ellos, que son unos depravados y lo ven todo sucio, porque los que no lo vemos sucio somos el resto, ellos lo ven sucio. Y entonces él tiene continuamente la necesidad de decir que él es homosexual, pero que no pasa nada, que él ha vivido un infierno, y llega a decir cosas tan crueles de la madre de sus hijos como que para él acostarse con ella se convirtió en un martirio, que tenía relaciones con ella, relaciones sexuales, llorando, que lloraban los dos. A mí esto me parece zafio, me parece sucio. Me parece tan zafio y tan sucio que no estás hablando de solamente tu vida íntima, Joaquín Torres. Estás hablando de la vida íntima de la que ha sido tu mujer y la madre de tus hijos. Y lo que tú cuentas es que ella lo sabía. Lo que ella no ha contado nunca es si esto es cierto o no. A lo mejor lo que ha tenido es más decencia que tú y se ha quedado callada. Y esto es lo que hay. Lecciones de moral, ninguna. Más que nada, entre otras muchas cosas, por efectivamente el vídeo que has puesto anteriormente a este. Y esto es lo que pienso del espécimen en cuestión este. Sí, sí, y recordar que es eso, que lo que comenté yo antes, que llevó las cámaras de la fábrica de la Trola con Raúl Prieto de director a grabar la intimidad de su casa. Pero este le costaba salir del armario, le costaba decir que era homosexual, lo mismo que al páncreas. Carlos Sainz denuncia por estafa a la familia del arquitecto de los famosos Joaquín Torres. Corren malos tiempos para Joaquín Torres. Problemas judiciales. Voy a explicar esto, o mejor dicho, lo voy a leer. Corren malos tiempos para Joaquín Torres y ahora para su familia también. Después de tener problemas con su casa situada en la exclusiva urbanización de la finca y divorciarse de su mujer, a sus hermanos se les está acumulando los problemas judiciales después de verse implicados en una supuesta estafa piramidal que han denunciado ya varios famosos. Carlos Sainz, Alejandro Sanz, Victoria Valdés, Francisco Javier Cabero de Carondelet y Chistou, Cristina Tárrega, Fernando Hierro, figuran como víctimas de una supuesta estafa piramidal en la que Joaquín Torres se ha visto envuelto, ya que sus hermanos le utilizaron como gancho para atraer a famosos y que se convirtieran en inversores del proyecto de construcción de una planta de biodiesel en Barajas de Melo, en Cuenca. Cada uno de estos hombres aportó
Cada uno de estos nombres aportó nada más y nada menos que 500.000 euros aproximadamente en concepto de ampliación de capital. En total, Meloil se hizo con 7,3 millones procedentes de estos accionistas, en los que también figuraban los presidentes de Bankinter y de Mutua Madrileña. Además de estas cantidades procedentes de inversores, los hermanos de Joaquín Torres consiguieron otros 5 millones del Estado, entre otros 15 procedentes de Hispania Melo. En total, Julio Torres consiguió un total de 27,4 millones de euros para desarrollar su proyecto. Carlos Sainz invirtió 820.000 euros en la construcción de las dos fábricas. Y aquí le vamos a poner nombre y apellidos a lo que sale publicado llamándolo estafa piramidal. Y de aquí el inicio del vídeo de por qué arremete Joaquín Torres contra Cristina Tárrega y por qué dice que le está haciendo magia negra. Aquí viene la bomba de esta noche. ¿Cómo se llama esta estafa piramidal que os acabo de leer? Se llama Energía Curata. 10 años después de captar inversores famosos, el pufo de la energía curata, los VIPs de la finca llevan al banquillo la inversión de 29 millones de euros. Un hermano del arquitecto Joaquín Torres afirmó que había gastado 100 millones en una tecnología desconocida. Industria le prestó, Industria se refiere al gobierno de España. Industria le prestó 5 millones y captó inversores de la Jetset. La energía curata basada en el campo cuántico y en un catalizador inverso. Iba a producir un biodiesel limpio. Lo promovían los hermanos Torres, la familia del arquitecto de la finca, la urbanización más cara de España. Y allí entraron como socios Fernando Hierro, Carlos Sainz, Cristina Tárrega, Alejandro Sanz, futbolistas como Rubén de la Red y empresarios como los presidentes de la Mutua Madrileña y Bankinter, añadiéndole el Ministerio de Industria español, que le concedió un préstamo por valor de 5 millones de euros. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo a las más de 5.000 personas que tenemos en este directo esta noche? ¿Por qué no se habla de estas cositas? ¿Por qué no se habla de estas cositas en televisión? Yo creo que tiene todos los componentes de una pedazo de película de suspense, de intriga, policíaca. Tenemos todos los componentes. Tenemos a Villarejo. Tenemos a famosos del nivel que estamos hablando. Tenemos una subvención por parte del Ministerio de Industria de más de 5 millones. En una propuesta de negocio basada en yo no sé qué humo que se venden, que dicen que van a crear una energía que se llama curata basada en el campo cuántico y en un catalizador inverso para producir biodiesel limpio.
¿Pero qué cojones de película de ciencia ficción es esto? ¿Esto por qué no sale en televisión, en los medios de comunicación? ¿Por qué? Ahí, si me permites, dos cosas. Una, ¿cuánto dinero hay en España? Hostia, tío, ¿cuánto dinero hay en España? Y dos, yo para coger una hipoteca, para levantar una hipoteca, pongamos de 200.000 euros, tengo que demostrarle al banco que o que tengo otra propiedad, o que tengo un trabajo fijo, o que tengo herencias, o que tiene que firmar mi abuela, mi madre, mi el susun corda para que me digan esa hipoteca. ¿Por qué no sale a la luz? Joder, si estamos diciendo que el director de Bankinter ha firmado y ha dado un préstamo, perdón, ha invertido dinero, y el del Santander y toda esta, y el ministerio, joder, el ministerio tendrá que pedir pruebas y pegar papeles y no sé qué, porque les daría la cara, les tiene que quedar la cara de vergüenza, pero sobre todo porque no manejan capital suyo. Porque no manejan capital suyo. Y al no manejar capital suyo, les da absolutamente igual. Ahora, Joaquín Torres es un sinvergüenza. Ahora, los hermanos le han quitado la borla, porque los hermanos son tan sinvergüenzas como él o más. Como él o más. Porque son. Joaquín se ha encontrado con este flan. Ahora digo yo, primero, eso, ¿cuánto dinero hay en España? Y segundo, lo dicho. ¿Cómo un director de Bankinter, como el de Santander, como el Ministerio de Industria pueden dar préstamos o facilitar créditos o dar dinero o invertir sin papeles en regla? Porque, vamos, lo que estás hablando tú de la física cuántica del turborreactor este es, vamos, de Mortadelo y Filemón, o de Pepe Cotero y Cilio, o del doctor Materio. Manda huevos. Sí, pero hay aquí una cuestión también que acabo de reflexionar al respecto. Si Industria da 5 millones a esta gente, la parte proporcional de esos 5 millones es mía. Si somos 40 millones de españoles, por ejemplo, no sé cuántos seremos, ¿verdad? Entre los 5 millones que han dado, X es mío, ¿no? O sea, con esto deduzco. Y la del Bankinter y la de Santander, porque cuando vas al cajero a quitar dinero, ahora sí, te cobran por quitar dinero. Pero bueno, todo esto está muy bien. O sea, el Bankinter, el Santander, sí, pero Industria es el gobierno. Este es un ministerio del gobierno. Que este me corresponde a mí, porque yo soy una ciudadana de este país. Y entonces, como me corresponde a mí, entonces me podré personar también como acusación a esta gentuza, entiendo yo. Esto lo voy a consultar yo con un abogado, hombre, porque a ver lo que me dice. ¿Eh? Voy a decirte una cosa. Dime. Para un segundo ahí, Paqui. ¿Quieres otra exclusiva más? ¿Sabes quién está llevando el juez que está instruyendo este caso? El mismo juez de la operación de Lux, Marcelino Sesmero. Y espero que ponga a toda esta gente en su sitio, como seguro que los va a hacer con los mismos que están imputados en la operación de Lux. Porque tengo entendido que es un juez muy, muy, muy serio. Os leo. El juez que investiga el caso ha admitido la querella criminal que ha presentado el piloto Carlos Sainz. Le acusa de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, como consta en el auto del juzgado de instrucción número 4. El piloto, refiriéndose a Carlos Sainz, ha denunciado la conducta defraudatoria
de Julio y Maite Torres, hermanos de Joaquín, al intentar convencer mediante la utilización de afirmaciones falsas y engañosas sobre la supuesta novedad y viabilidad tecnológica de un procedimiento de transformación y producción de biodiesel. Sainz invierte 820.000 euros en la construcción de dos fábricas proyectadas por Julio Torres para poner en marcha esta tecnología conocida con el nombre de Curata. La inversión la realizó a través de ampliaciones de capital de empresas del grupo familiar. La querella advierte que los hermanos Torres sabían de la inviabilidad económica e industrial, es decir, una estafa, ¿no?, de este sistema, y que los fondos recibidos los destinaban a financiar algunas de sus empresas, no vinculadas al denominado sistema Curata, que además está en situación de insolvencia. Han denunciado maniobras engañosas y advierte que el dinero obtenido para supuestamente ejecutar la construcción de la planta ha sido distraído y transferido indebidamente y sin conocimiento de los inversores a otras empresas del grupo familiar. Además, reconoce que en el caso de la planta de Almería no se han realizado obras de ningún tipo, a pesar de tener cubierta la práctica totalidad de la financiación. La querella en cuestión denuncia una presunta operación inmobiliaria entre entidades del mismo grupo para desviar los fondos conseguidos. Y aquí está, como estábamos hablando anteriormente, gente, famosos, conocidos, como Alejandro Sanz, Cristina Tárrega, futbolistas como Rubén de la Red, como Fernando Hierro, 29 millones de euros de inversión. ¿Y no se sabe nada de esto? Alucino. Paqui, sigue adelante. Bueno, no se sabe, ahora ya sí. Y ahora no solamente se sabe, porque lo has sacado tú aquí a la luz, ¿verdad? Sino que, vuelvo y repito, espero que mañana se haga eco, porque por redes lo haremos, por lo menos yo, y nos haremos eco de todo esto. Finalmente, lo que he dicho, a mí esto me parece... Lo que has dicho del juez Sesmero, estupendo, porque yo soy de las que creo en la justicia. Y no me queda tampoco más remedio, si no creyera, mal iríamos en este país, ¿no? Sin creer. Yo creo en la justicia, siempre he dicho que los jueces se dedican a impartir justicia, pero también es cierto que lo hacen de la única forma que pueden, que es con las leyes que existen. Entonces, bueno, espero que todo llegue a buen puerto y se haga justicia realmente. Pero al respecto de esto, poca broma. A mi puta gracia me hace que Industria haya dado 5 millones de euros a esta gente y me haya estafado. O sea, yo ahora mismo, como ciudadana de este país, me siento estafada por el Ministerio de Industria, en este caso. Ha prestado dinero mío, a unos presuntos estafadores. Entonces yo esto lo voy a mirar, si puedo lo denunciaré, esto es lo que hay. Yodo, adelante, gracias Paqui. Yo quería aportar una noticia que no, que bueno, no sabía yo de este señor, y viendo lo del tema Curata, que aún todavía tenemos a todos los físicos del país investigando a ver qué es eso, porque nadie sabe absolutamente nada de lo que es. No tienes ni idea, la verdad es que yo, como dice Paqui, me asombro y me sorprendo de la cantidad de dinero que puede mover
semejante idea abstracta sin que nadie sepa lo que es. O sea, es tremendo. Pero este señor, pues en el año 2018 se dijo que estaba en quiebra, tenía problemas económicos de todas las clases. De hecho, estuvo, bueno, pues haciendo pues todas las todo lo que pudo por intentar que sus acreedores llegaran a un acuerdo con él y no fue posible. Así que tuvo que acudir a un concurso de acreedores desde el año 2018, en el cual, bueno, pues tenía todas las cuentas fiscalizadas, no tenía autorización para llevar sus cuentas ni abonos, ni ingresos, ni nada. Bueno, que tenía todas las cuentas restringidas y solamente le dedicaban una pequeña partida a él para sus asuntos personales, y esto lo ha comentado él. Además de bueno, que tuvo que poner, digamos, que aplicar todos sus honorarios como arquitecto para saldar la deuda tan enorme, tan inmensa que tenía, que bueno, que habría que ver hasta qué punto o por qué llegó a esta situación. Es que una persona que tenía tal liquidez y tal proyección profesional y se movía con tantísimos millones, porque esto, bueno, no es un arquitecto cualquiera que te hace una casa y te cobra 500.000 euros, ni te cobra 250.000 euros, sino que eran millones y millones y millones. Y bueno, pues se declaró en quiebra en el año 2018 y efectivamente también tuvo su concurso de acreedores, y ya me parece que esto fue declarado en el juzgado de primera instancia número 48 de lo mercantil de Madrid, que concluyó en el año, bueno, escasamente hace dos años, en el año 2021, concluyó el concurso de acreedores y saldó parte de sus deudas, con lo cual aún su estado económico es paupérrimo y deplorable. Y yo, sinceramente, no dejo de ver pufos y pufos y pufos y más pufos en todo lo que toca. Y es... me hace que pensar, vaya, me da que pensar. Familia, si lo tenéis a bien, le dais al like, por favor, para posicionar el directo, a ver si mañana tenemos suerte y podemos seguir viéndolo, que lo dudo mucho. Me encantaría. Aquellos que no estéis suscritos al canal, que lo hagáis, si lo tenéis a bien, si os gusta el contenido, si estáis echando un buen rato con nosotros, donde os estamos dando información, donde estamos abriendo melones y hablando de temas que no se tocan en televisión. Y desde luego, si lo tenéis a bien, pues no sé ya cuántos suscriptores seremos, pero a ver si le podemos dar un empujoncito, y aquellos que no estéis suscritos, que lo hagáis si sois tan amables. Y nada, compartir el directo a través de redes sociales y tal, porque creo que es bastante interesante el contenido que hemos ofrecido esta noche. Y espero, de verdad, espero que se haga justicia, espero que estos inversores recuperen su dinero y están además callados, sin decir absolutamente nada. Ahí entiendo, obviamente, el cabreo de Cristina Tárrega. Y solamente espero y deseo que se haga justicia, si es que no hay más. ¿Se pueda devolver quizás el dinero al gobierno de industria de nuestro país? ¿Se pueda devolver ese dinero? No sé. Espero que sea así. Espero que de alguna manera nos reporten ese dinero, que al final viene de todos nuestros bolsillos para pagar los impuestos, ¿verdad? Chicos, os quiero dar las gracias. Va a pasar como el dinero del rescate. Los 66.000 millones que dijo a mi punto Rajoy, que también no, que los iban a devolver los bancos, por lo mismo. Bueno, desde luego que es que... chicos, os quiero dar las gracias. Muchísimas gracias por este directazo que le hemos ofrecido a nuestra audiencia. Gracias por vuestros análisis, por vuestra aportación de información, por lo trillado y estudiado que tenéis el tema. Infinitamente agradecido por vuestra colaboración. Familia, muchísimas gracias a todos por haber estado aguantándonos tres horas y haciendo una punta de más de 5.000 personas.
para mí es una satisfacción y un honor poder tener este pequeño rinconcito, poder utilizar la plataforma de YouTube y poder seguir teniendo voz y poderos ofrecer otro tipo de contenidos que creo que también son interesantes y que son dignos de que la gente también tenga conocimiento y tenga acceso a ellos. Así que estoy infinitamente agradecido por teneros a todos en este directo y gracias, buenas noches, hasta mañana. Yo me revelo. Gracias, Marea Azul. Yo me revelo.